Anyway, ya. Muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días, mis queridos gorilas. Comenzamos esta emisión matutina en su nueva FM de confianza. Buen día, gorilas. Ahí está, señoras y señores. Sean todos bienvenidos. A pesar de la lluvia y este aguacero pertinaz, inacabable e inabarcable, que nos ha inaugurado la jornada del día de hoy, hemos logrado acercarnos a las instalaciones de esta su dignísima estación de confianza, 9FM Radio, Todo Menos Miedo, y estamos ya listos para inaugurar también este jueves de invasiones con el señor Cristian Arias. ¿Cómo estás, maestro? Hola, buenos días. ¿Ya ves cómo? No, necesitamos encontrar la manera en que estés cómodo frente a ese micrófono. ¿Cómo le vamos a hacer? Una diadema. ¿Una diadema? Sí. Pues sí. Nunca las han probado. Es que, ¿qué te funciona? ¿Qué necesitas? Dime qué necesitas. ¿Qué necesitas ahorita, en este momento, para estar cómodo en la existencia? Como no frente a este micrófono, en la existencia. Amor, cariño y respeto. ¿Comprensión y ternura? Ah, porque pusiste ese Sí, claro. Creo que falleció. No me digas. Bueno, sí. No es de sorpresa tampoco. La ¿no? maldita droga. La maldita droga. ¿Cómo estás, Benjamín? Estás muy enfermo. Tu amor por eso va a poner eso. Hombre, pues adelante, disfrútalo, siéntelo, déjate ir. Cuéntanos, ¿qué te pasó? No, bueno, pues me ha pasado en etapas. Primero que nada, ya lo platiqué un poquito, pero va de nuez. Me dio un asunto gástrico tan intenso que me quemó las vías respiratorias. Sí. El problema es que no supe identificar este rollo gástrico intenso porque ya sé que no me lo van a creer, pero no soy una persona que haya sufrido nunca de gastritis. O sea, que haya tenido ahí un problema como de agruras o de reflujo y demás. Tengo muchos problemas estomacales, sí, están en lo cierto ustedes, pero no como usualmente se comprende. No, completamente gástricos y completamente naturales y normales, salvo que a mí siempre se me han manifestado allá abajo, en el intestino grueso, en el colon, etc. Y ahora, lo que sucedió fue justamente todo lo contrario, querido amigo. Aparentemente tenía una acidez tan brutal, sí, tan inquietante, tan malsana, sí, que me quemó las vías respiratorias. Ay, déjame. Así es, entonces, ni para dónde hacerse, amigo. Pero estás aquí. Pero estoy aquí. Estás vivo. Bien. Estás fíjate entre que los vivos. El martes traté de hacer la, como dirían en los deportes, en el mundo de los deportes, en el mundo de la cancha, traté de hacer la hombrada y vine a hacer programa y demás. No aguanté, querido amigo. ¿No? No, estuve bien poquito tiempo. O sea, sí hice el programa completo, pero más o menos rápido estaba ya dándolas. Me estaba faltando el aire. ¿Y qué hiciste? Pues me lo tomé con calma al salir y me retiré orondo y sin bajar la frente, pero me retiré al fin y al cabo. Ay, Benjamín. Sí, a descansar, porque el problema que tengo realmente es que es medio paradójico, pero es que no me siento mal. No tengo ni gripe, ni... O sea, lo más cercano que yo podría describirle sería algo así como un catarrillo. Okay. Un catarrillo, así descrito como abuelito decimonónico. Yo tengo un catarrillo por ahí. Pero no mucho más. El problema es que cuando mis pulmones y, bueno, todo mi... pues mis respiraderos notaron el... lo mal que le estaba pasando a mi estómago, decidieron, como suelen hacer mis pulmones, unirse a la fiesta, tal cual, y entonces se super mega congestionaron para recubrirse contra la acidez, sí, y más bien lo que ha sido muy pesado ha sido como lo de respirar más o menos a medias, eso de vivir, eso de pues depender del aire. Serás el aire. ¿No hay una canción así? No tengo idea, Benjamín. Seguramente. Tú que tienes un apellido así medio exótico, ¿no eres amigo de otras personas con apellidos exóticos? ¿No hay un club secreto para la gente de apellido exótico? ¿Los Nader conocen a los Sokol, por ejemplo? ¿Stockwell? A los Sokol. ¿Sasha Sokol? Ah,
Ah, no, no, no. No, de hecho... ¿No conoces a Sasha Sokol? Es la de tu bicho. Ajá. No. Porque ella tiene una que dice, ¿será ese Lightning? No, no, realmente, yo no conozco. ¿Ahora sí voto? No, no. ¿No? No, no, sí, no. ¿Me conoces a mí? Te conozco a ti, pero... No, realmente no pertenezco a ningún gremio, a ningún grupo, a ningún club, cofradía, nada. Eres tu propio jefe. Sí, no, no, tu no. Tu propio amo. Sí, porque no suelo realmente convivir con mucha gente. Por lo menos in situ, a distancia tal vez un poco, pero... Te mantienes al margen, absolutamente al margen. Sí, no, no me gusta pertenecer a grupos de poder. ¿A grupos de poder? Sí. Pero para pertenecer a grupos de poder primero te tienen que invitar. ¿Te han invitado a un grupo de poder? No. ¿No? ¿Estás seguro? Tal vez sí pasó y no tuviste tal la intuición. Tal vez, pero soy tan ingenuo como soy una persona de campo. Tal vez no me noté, Benjamín. Llegué a la gran ciudad. Llegaste a la gran ciudad con un palito y una bolsita. Sí, sí, sí. Un atadito. Como un oso que se va de su casa. Oh. Siempre los osos se iban. Qué bonito. Uh-huh. Pero no, no, pero ¿sabes a mí qué me pasó muy interesante? ¿Qué? Vi un concurso de cholitas. Espera, espera, no tiene nada que... Ese es un grupo de poder, las cholitas. Las cholitas, no, espérate, es un super grupo de poder, pero uh-huh. Más allá de eso, ¿no tienes nada que comentar sobre mi dolor? Pues espero que te recuperes, gracias por venir. Pues hice un esfuerzo. Sí, hubiéramos... Me siento poco apreciado, ¿eh? Hubiéramos cancelado. Yo tuve muchas dificultades para realizar el proceso de... Para realizar este programa. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque tengo encima el seminario del próximo domingo. Ajá. Y todo se me juntó y, bueno, pues lo logré hacer, afortunadamente. ¿Aquí estás? Aquí estoy. Y pues, me empapé, por ejemplo, siempre lo practico un día, bueno, una semana antes, ¿no? Para procurar de que no hayan cerrado una calle o hayan cambiado algo, etc. ¿No? Y el domingo me tocó un aguacero, pero monumental, una tromba. En el barrio de San Juan, en el centro. Ajá. Pero terrible, o sea... Brutal. Se inundó, me lleva casi el agua a las rodillas. Y toda mi ropa se empapó. Entonces la puse a secar y, oh sorpresa, el lunes se volvió a empapar. ¿En serio? Y la ropa... Ah, el jueves pasado llegaste tristísimamente sin calcetines o algo así. No, con impares. Porque no habías podido lavar ropa. Sí, ya lavé ropa, pero toda huele humedad. El clima no se presta para eso. Bueno, por ejemplo, se me enchina el pelo. Mucho. Cierto. Uh-huh. Sí, ahorita traes un look muy menudo. Sí. Hablando, no sé. Menudo es un grupo puertorriqueño, ¿no? Sí. La mayoría de los integrantes fueron abusados sexualmente, sí, por... Es una historia dramática. Pues yo creo que en todos esos grupos, ¿no? De hecho es bien raro porque, por ejemplo, en México... Ajá. Quien organizaba estas agrupaciones, por supuesto, no cantaban, ¿no? Nada más se bailaba, movían sus cuerpos viriles, el fegófilo. Ajá. Era una como organización religiosa, algo muy raro. ¿En México? Sí, sí, sí. ¿Estilo Timbiriche? Como un nombre, pero vinculado a grupos religiosos. No recuerdo cómo se llama. ¿No es el señor que también fue pareja de Sasha cuando Sasha tenía como 10 años? No tengo idea. ¿Cómo? Sí, tal cual. ¿Y qué edad tenía ese hombre? Como 40, 30 y tantos. Es una loquera. ¿No es este... ¿Cómo se llama, carnal? Uh-uh. Luis de Llano o algo así, que también organizó... El... Avándaro. Sí, 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 me imagino todo. ¿Estás hablando de él? No, no sé. ¿Estás hablando de una secta? ¿Estás hablando de una cosa medio loca? No sé, la secta de Timbiriche. No, no, no recuerdo cómo se llama, pero era un grupo así como religioso vinculado a como estas escuelas de educación. No de educación religiosa, pero que meten con sacerdotes y esto. Ajá. Algo así. Y entonces siempre reclutaban, por ejemplo, a un adolescente judío. En serio, vi una vez un texto en el libro, ¿sí? Que realmente se componían de 5 miembros. Ajá. 4 de ellos eran como católicos y siempre había un judío. Pero muy raro. ¿Qué? No sé qué estás hablando, mi querido. Creo que tú tampoco lo entiendes demasiado. No, sí, a ver, había como el productor de estos grupos musicales, que realmente lo único que hacían era bailar. Ajá. Bueno, mover sus... hacer coreografías. Uh-huh.
este productor estaba vinculado a un grupo religioso de unas, de estas, no sé qué escuela era, uh-huh. pero como maristas o estos lasallistas, algo así. Sí. Y siempre de esas escuelas sacaba cuatro jovencitos. Y aparte de otra escuela, generalmente, bueno... ¿Y esos jovencitos acaban en una agrupación sí. de... como Menudo? Sí, ándale. Por ejemplo, si te pones a analizar, es muy raro cómo en cada de estos grupos mexicanos uh-huh. siempre hay por lo menos un chico judío. A ver. Por ejemplo, en Timbiriche hay dos. Ajá, a ver, cuéntame. Y después de las otras, estas Magneto y las estás, otras... Estás rayando peligrosamente en la numerología. No, es en serio. Es que leí un artículo y más o menos como... No serio, pero no era de un medio... como charlatanesco. Ajá. Y los reclutaba justamente porque eran de buen ver. Uh-huh. O sea, me refiero a que para ellos no abro comillas, no representan al mexicano promedio. Ajá. Son o rubios o sí, claro. o de ascendencia europea. Ajá. Entonces, la característica de estos grupos que eran cuatro cristianos, bueno, cuatro gentiles, judíos, en serio. Bueno. O sea, según tú, hay una organización secreta que plantea la posibilidad de, digámoslo como son, no lo estás pudiendo decir porque pues, sé que no es parte de tu vocabulario, alma. Pero plantean la posibilidad de las boy bands a partir de la mezcla muy, muy bien proporcionada entre un judío y cuatro gentiles. Sí, sí, sí. ¿Generando qué? ¿Un cinco perfecto? No sé si tenga un significado oculto, porque creo que también había de seis, entonces se rompe la norma. Pero es en serio, siempre era así, lo juro. Así eran las cosas. Sí, así eran, han cambiado tal vez. Con la irrupción de los grupos que bailan coreanos. Ah, bueno. Que todos son clones. Es rarísimo, ¿verdad? No sí. tengo la sensación así como de llegó el futuro y es horrendo. Es que son como aparte como muñecos. Sí. Pero, sí. o sea, se maquillan y se ponen esta onda de muñecos. Ajá. Entonces, no, te da una sensación muy rara, molesta. Sí, 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 es muy desagradable. Sí, es muy desagradable. Muy, muy desagradable. Pues quedó atrás esta onda mexicano-caribeña. Ajá. De competencia por ver quién ha sido el grupo de jovencitos agredidos sexualmente más raro, más famosos. ¿Cómo? Nada. Pero lo que es importante que te cuento, Benjamín. Espera, no, espera, es que esto me parece. Quiero hablar del concurso de cholitas. Sí, vamos a ir hacia allá, no te preocupes, llegaremos. Y nazis. Cholitas y nazis. ¿Cholitas y nazis? Espera un segundo, eso lo tenemos que contar. Entonces, tú postulas esta mañana aquí en Buen Día Gorilas que hay algo así como una organización secreta. Que pretende dominar el mundo. Ah, ya lo voy a decir. El productor de estos grupos. Ajá, sí. Jalaba escuincles del Colegio Cumbres. Ajá. ¿Por qué no lo dijiste desde el principio? Ay, pues porque. Hubiera sido mucho más sencillo. Porque recuerdas que yo no tengo vínculos con ningún grupo de poder. Ajá. Ay, tú eres del Cumbres. No, no, no mames, no. ¿No? No, pero los jalaba el Cumbres y siempre sacaba un escuincle más de un colegio o el hebreo. Ah, todo eso es mucho más sencillo de entenderse que todo. Esa locura que estabas ahí postulando. Yo parecía creo que ibas a sacar la Torah de repente, así como, mira. Barújelo. ¿A quién? Abraham 25 se habla de la llegada de vamos estos grupos. Vamos a ver mucho hoy eso. Vamos a hablar de la bruja de Endor. ¿Sabes qué es la bruja de Endor? No tiene nada que ver con... ¿Star Wars? Con Star Wars. No tiene nada que ver con Star Wars. ¿Cómo son estos los ositos? Ewoks. ¡Houtini! Sale muy bien. ¡Houtini! Justo la acabo de ver de A New Hope, ¿no? Sí, sí, sí. Estos chaparritos. Los que traen la... La... Eso. ¿Puedes hacer de nuevo el efecto? ¡Houtini! Sale muy cabrón. Está muy cabrón lo que lo digo. Hoy hemos descubierto un montón. Bueno, entonces el punto es, el otro día mientras trabajaba, de pronto al fondo volteo y vean que estaba viendo videos de cholitas. Uh-huh. Pero en Bolivia, las cholitas, para quien no lo sepa, son este como, ¿cómo se le puede llamar? Como las mujeres indígenas, uh-huh.
creo que también mestizas, por lo que entiendo. Ajá. El típico atuendo boliviano que visten con el sombrero, con el bombín este inglés que fue importado por los mineros en el siglo XIX. Ajá. Uh-huh. Pero hacen como una especie de pasarela. Ajá. Uh-huh. Y con música. ¿Pero eso dónde lo viste? Lo estaba viendo bien en internet. ¡Ah! Lo viste en internet. Y por obviamente, por interrumpir mis estudios, uh-huh. Digo, tengo que ver esto. ¿Qué está viendo? ¿De qué se trata? Pues me acerco y hay como una especie de un estadio lleno, repleto. Ajá. Uh-huh. Y una pasarela. Y estas cholitas bailando. Pero en una especie de, como de table dance. Ajá. Uh-huh. Pero en un estadio y de cholito, o sea, no se quitaban la ropa, simplemente movían sus enaguas. ¿Por qué tendrían que quitarse la ropa? Pues porque tú ves un table dance y estaba lleno de hombres. Ah, un table dance. Estaba lleno de hombres. Pero solo movían sus enaguas. Ajá. Como que hacían esto nada más. Ustedes no lo están viendo, pero el maestro Nader se está contoneando, aunque ustedes no lo crean. Como el maestro Nader se está contoneando. Mm. Y yo, mientras tanto, estaba viendo, estaba leyendo, viendo sobre la Alemania nazi y la invasión a Polonia. Uh-huh. Entonces, como que mezclé todo y hice una especie de popurrí entre nazis y cholitas. Ok. Y la música, aparte es muy curiosa la música boliviana, ¿no? Es la flauta, esta como marimba, teclado. Sí, sí. Sí, todo. Con escalas muy cercanas, por muchas razones, muchas de ellas muy estudiadas, muy cercanas a las escalas de la música china. Sí. Y llegaron los nazis y invadieron Polonia. Esa no es una canción de verdad, ¿sí? Sí, es de cholitas que hablan del Tercer Reich, del Blitzkrieg. Mentira. Sí. O sea, yo la desarrollé. Metido más estrofas, más versos, todo el mundo. O sea, es una canción de cholitas. Ajá. Pero que habla justo de la invasión del Tercer Reich de Prusia Oriental, de Polonia. Ajá, claro. Entonces, bueno, esperen ese éxito. El evento que justamente detonó la Segunda Guerra Mundial. Que a Chamberlain le dijo: ya no voy a invadir nada más. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Y se bajó con el papel. Se bajó con el papel, así saludando. Mira. ¿Se acuerdan de ese loco Churchill? Sí, aquí tenemos la prueba. Está súper demente. Dos semanas después, pum. Y luego vino Checoslovaquia. Uh-huh. Y luego el Auschwitz cuando invadió Austria. Bueno, todo, ¿no? Y todo. Y hay canciones de cholitas, sí, que hacen esa crónica trágica de este evento humano. Sí, nazis montando llamas con láseres. Ok, uh-huh. Por ejemplo. Alpacas, llamas y las vicuñas. Entonces, lo que pasó en realidad es que tú estabas viendo cosas sobre nazis y a la par estabas viendo cosas de un desfile de modas de cholitas. Escucha, sí, no es de modas, era algo muy espectáculo, muy raro, donde al parecer los hombres embriagados con una especie de aguardiente juzgan cuál es la cholita más sensual. ¿Es en serio? Sí, no lo dudo. Entonces, bueno, ese es... Pero afortunadamente... Y en tu imaginación dijiste, no, este es un evento... de Nacional Socialista. Es un rally de Nuremberg. Es un rally protagonizado por cholitas. Exacto. Qué hermosa imaginación. Hay un tienes, documental de Renny Riefenstahl. Sí. Renny Riefenstahl. ¿Cómo se llama esta película? El triunfo de la voluntad. El triunfo de la voluntad chola. Chola. El triunfo de la voluntad andina, querido amigo. Exactamente. Ahí está. No lo he necesitado. Ay, ay, ay. Mira, no sé si sea porque estoy oxigenando poco. Ajá. Pero hoy me estás pareciendo increíblemente delirante y divertido. Ay, qué bueno, Benjamín. Sí. Mirabilia. Sí, sí, me está costando trabajo seguir ponerte atención a tus intensísimos de pensamiento, pero de verdad que estoy tratando. Quiero que lo sepas. Y ahora sí, querido amigo, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? De Mirabilia. De Mirabilia. ¿Qué pasa cuando...? ¿Qué es Mirabilia? Mirabilia es todo en la época republicana y luego imperial romana. Uh-huh. Son todos los sucesos que se salen de la, digamos, norma natural. Uh-huh. O sea, de las reglas. Por ejemplo, ¿han leído Historia Natural de Plinio el Viejo? Sí, claro. Bueno, Plinio el Viejo... Bueno, fragmentos, ¿no? Sí, no todo. Sí, claro. Era una labor enciclopédica, ¿no? Lo que hacían era recolectar información de todo el mundo, tanto histórica, natural, con sucesos extraños. Claro. Y dentro de esos anales inscribían todo esto que era los
miraculo. O sea, lo que es milagro hoy, uh-huh. antes podía ser animales parlantes, gente que flotaba, muertos vivientes, y por supuesto lo que compete hoy, los fantasmas. Que los fantasmas han ido cambiando, no siempre han sido como esta, ¿cómo llamarlo? Con el sentido cristiano, que siempre son armas en pena esperando la salvación. Pero, digamos, la mecánica en la que operan siempre ha sido la misma. Uh-huh. A ver, y lo apunto, porque después de cuando hicimos el programa este, pues, bueno, fueron dos, uh-huh. tres, de las estas conspiraciones. Creo que fueron tres. ¿Tres? ¿Ya lo subiste? Ya, ya está en el mundo. No es que nosotros creamos en esto, uh-huh. ¿ok? No quiero que de pronto, no, así se los voy a decir, no quiero, muchachos, que alguien luego me diga, ¿por qué no invitan a la psíquica, no sé, la que tiene el hurón? ¿Te acuerdas que salía un... No sé. Un infomercial. ¿Por qué no invitan a la psíquica del hurón? Salía una psíquica, creo que Madame Sassou o algo así. Hay una Madame Sassou, pero no recuerdo que... En tu oficina hay una rubia. Ten cuidado porque te lo estás sonsacando. ¡Ah! Sí, me acuerdo, cabrón, del... Ten cuidado porque te lo estás sonsacando. Bueno, y es, hay un anuncio que sale... tiene un hurón. Si sale una mujer, ya sabes, con este corte, este aporte como gitanoide. Ajá. Así ya sabes que te va a leer. Que te va a decir tu futuro, tu presente y tu pasado. Ajá. Y salía con un hurón en el hombro. Sí, no le creo. Sí, le creo. Yo una vez vi en una estación de camiones a dos brujas adivinas, lo que fuera, darse de puñaladas la una a la otra, maestro. Sí. ¿En dónde? ¿Aquí en México? No, claro que no. En algo mucho más cercano a la prehistoria. En España. Ah, bueno, en España. En España. Sí, una gloquera. Sí. Una traía una navaja y la otra una botella rota. Y ahí estaba. Y aparte de sus alaridos, estos que uno no sabe si está escuchando los gallos dándose de golpes, los españoles simplemente dándose los buenos días, pero muy espectacular. En la zona de la colonia esta, Shot, la Florida, colonia del Valle, todo esto, hay una, no sé qué sea, parece ser como gitana. Ajá. Yo no creo que sea del grupo español. Ajá. Son cíngaros, o sea, romaníes, pero yo creo que es de ascendencia húngara. Ajá. Uh-huh. Que siempre ve en la calle y te dice, ¿no quiere que le lea la mano? Y cuando dices que no, se enoja y como que te dice algo en voz baja y se va. Siempre, lleva años ahí haciendo eso. ¿Yo, sabes dónde los he visto? ¿Dónde? Creo que sí, ubico. Aquí enfrente de Plaza... enfrente de Centro Coyoacán. Uh-huh. ¿Ahí? Sí, ¿esas sí, son? Sí. Ah, claro, sí. Es una mujer como... Y ahora sí. Hay como siete. Sí. Sí, claro. Pero siempre están ahí en las calles. Sí. Sí, cosas... adivinos itinerantes, ¿eh? Sí. Uh-huh. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de esto, justo porque, pues, por la coyuntura. El año pasado en estas fechas hablamos de las distintas tradiciones en todo el mundo de honrar a los muertos. Uh-huh. Ahora vamos a ver cuando los muertos quieren la venganza. No quieren ceremonias o saludos, sí. Quieren sangre. Ellos quieren sangre. Y retribución. Sí, pero lo repito, no es que nosotros creamos en esto, simplemente para darle un contenido histórico, porque nos vamos a... Pero tú no quieres creer. Tú estarías... A ver, va, estaría bonito hacer ese ejercicio. A ver. A todos nuestros radioescuchas, comentarios, ¿han vivido algún suceso de esta índole? Ok, claro, sí. Perfecto. ¿Tú sí? Sí, muchos. ¡No! Sí. ¿En serio? Sí. Oh my God. Pero no creo que haya sido de corte sobrenatural. ¿Qué crees que haya sido? ¿Un pedito que no salió? Depende de los hechos que me pasaron. Por ejemplo, no sé si ya lo conté una vez. Algo me ocurrió, algo extremadamente bizarro en la zona de los dinamos. Uh-huh. Muy extraño. No tiene como explicación lógica. Pero estoy seguro que no es nada sobrenatural. Ok. ¿Lo cuento? Te salió un señor encuerado con una gabardina. ¡Uh! ¡Soy el fantasma! No hay nada perverso en eso. Bueno, resulta que... ¿Sabes qué? Dime. No lo cuentes ahorita. Cuéntalo ahora que regresemos. La muerte está tocando a la puerta. O exactamente, sea, que recoge la basura. No, tal cual. Así que regresamos en un segundo. No se va a ningún lado. Y ahora sí, en el siguiente bloque empezamos a darle durísimo a... apariciones de la historia y apariciones que en la historia han habido. Exacto. ¿Están listos? Esto es 9FM, todo menos miedo. ¿Se tocaron, verdad?
Seguro, sí. ¿Nunca la había escuchado? No. ¿Es de Ennio Morricone? Listo, señoras y señores. Con ese fondo tan a la italiano chiquito, estoy buscando. Está hablando en lenguas. ¿Petiso? Ajá. ¿Petiso? Estoy buscando otra palabra que es como chiquito. Portátil. Portátil, italiano portátil. ¡Ennio Morricone! Haciendo sonar las loqueras de los látigos de El Exorcista 2. Che. Escuchamos ahora justamente. Estoy seguro que nadie no has visto y que nadie ha visto. ¿El Exorcista 2? Es muy mala película. Yo no veo películas de miedo, man. Entonces, no da miedo, da risa. ¿Da risa? Sí, lo que pasa es pero que. Se llama El Exorcista. Desde ahí, ya para mí, es un argumento clarísimo para la novela. Los productores de la primera película querían hacer algo nuevo, pero ya William Friedkin, el director, no quería regresar a la producción. Ajá. Uh-huh. Y tampoco el escritor del Exorcista, William Peter Blatty. Uh-huh. Entonces contrataron a otro director y a Linda Blair logró meterse en la cinta, pero dijo, no quiero más maquillaje. Entonces la lograron meter y también metieron a Richard Burton, ¿se acuerdan de Richard Burton? ¿Sin maquillaje? Uh-huh. No la maquillan. ¿Pero sí está poseída o no está poseída? Es raro porque parece que sí, pero por momentos. Uh-huh. Se desarrolla como en África. Ajá. Y como que se sumergen un poco más en el mito de Pazuzu, aunque Pazuzu no es de África, es de Mesopotamia, de Sumer. Entonces, es muy mala película, aunque la banda sonora es muy buena y es de Ennio Morricone. Uh-huh. Y también lo que vamos a escuchar más adelante, vamos a escuchar la banda sonora de Candyman, de Philip Glass. Sí. Yo me acuerdo cuando estrenaron Candyman, iba en primaria, nadie se atrevía a decir 5 veces al espejo su nombre. ¿En serio? No, yo sí, pero no pasaba nada. Yo ay, sí, tú sí. Pero, todo mamón, güey. Sí. ¿Cómo vas a...? Aparte es muy raro porque Beetlejuice lo tienes que decir 3 veces. Ajá. Y Candyman 5 veces. Y si dices menudo 5 veces frente al espejo, sale Luis de Llano y te dice, hey, ven, tienes un perfil un poquito hebreo, le quedas bien a mi banda de gentiles. Se te aparece Ricky Martin, te quiere adoptar como su hijo. Menudito, iba a decir yo, menudito era la palabra que estaba buscando, un italiano menudito. En fin, mi querido Nader, antes de que comencemos con, ¿cómo se llamaba esta palabra que utilizaste que me encanta? Mirabilias. Que es básicamente un compendio de milagros del pasado. Milagros y extraños sucesos fantásticos. Antes de nuestras mirabilias del día de hoy, ¿qué suceso fantástico te sucedió a ti? Estabas a punto de relatárnoslo. Bueno, fuimos, yo creo que era 98, 99. Ajá. No teníamos nada que hacer unos amigos y yo, unas 15 personas, y decidimos ir a los Dinamos. Uh-huh. Como a las 11, 12 de la noche. Entonces ya nos adentramos en los Dinamos, en una noche lluviosa, por cierto, también. Ajá. Y bajamos y dejamos los automóviles, y nos empezamos a subir y río arriba. Y nos dividimos en dos grupos, yo creo que éramos seis o siete, algo así. Uh-huh. Conforme íbamos subiendo, vimos que los Dinamos, obviamente, está en la delegación Magdalena Contreras. Uh-huh. Para que no conozca, el poniente de la Ciudad de México, en una zona montañosa, que si tú te sigues caminando, llegas al estado de Morelos. Uh-huh. Y prácticamente de noche, pues no hay nada. ¿De noche fueron? Sí, en la madrugada. No, ¿cuántos años tenían? Yo creo que yo tenía 17, 18. Ah, ok. Fueron esos momentos. Ya tienen contexto, amigos. Sí. Entonces, vamos subiendo río arriba y de pronto, no miento, esto es en serio, no miento. En el río flotando, se acercan, bueno, no muy cerca, yo creo que unos 700, no menos, como a 500 metros. Ajá. Se acercan tres figuras flotando sobre el río hacia nosotros. Es en serio. Tres figuras flotando, sí, sobre el río. Lo más cercano que podría decir que parecían eran tres personas capirotadas, o sea, con como tipo Ku Klux Klan, ajá, o procesiones religiosas en Taxco, ajá, flotando sobre el río, como viniendo río abajo, ajá,
con la corriente. Ajá. Pero como parados, hervidos. Pero es en serio, no había consumido alcohol, ya no había hecho ningún estupefaciente, había dormido bien. Y no nada más lo vi yo, lo vieron otras 8 personas. O sea, estas 8 personas ahorita podrían levantar la mano, sí, y decir, claro, es verdad, sí, lo vimos, sí, sí, compartimos esta experiencia juntos. Sí, y venían bajando, no sé, yo creo que un ritmo de... como caminando, pero sobre las aguas Entonces, conforme nosotros veníamos subiendo, ellos venían bajando. Y dije, bueno, dije, todos quedamos, mejor vámonos. Ajá. No sabemos qué es esto. O sea, yo pensé que podía ser alguna especie de, no lo sé, como algún artilugio que habían dejado sobre el río, pero que venía bajando. Pero no, se veía claramente que eran, bueno, no claramente, pero se veían como 3 personas con túnicas bajando sobre el río. Ajá. Muy extraño. ¿Y ya? Y he buscado como en el anecdotario esas cosas en internet, nunca he encontrado absolutamente nada similar. Y bueno, el punto es que ya regresamos a los automóviles. De pronto, las otras 7 personas que se habían separado llegaron con nosotros. Y cuando ya estábamos reunidos para subirnos a los coches les empezaron a caer piedras. ¿What? En serio, lo juro. Lo juro. Wow. Este testimonio es eso. Pero no piedras, o sea, piedras. Piedrones. Piedrones. ¿Y los coches quedaron abollados? Una camioneta, todo así. ¿Una camioneta? ¿Sí iban en camionetas? Una camioneta iba llena y otro coche más pequeño. Entonces nos subimos, nos fuimos, agarramos la carretera que te saca nuevamente a la zona urbana. Uh-huh. Y en el camino, yendo por la carretera, seguían cayendo piedras. ¿What? O sea, directamente al coche, no es que hubiera un derrumbe. Ajá. O una lluvia de pequeños meteoritos. Ajá. Caían piedras. No, es en serio. No tengo por qué contar esto. No, te creo. Y ya llegamos como a... ¿Y no había gritos desesperados dentro de los automóviles? Así, ¡oh, no! ¡Oh, por Dios! ¡No, discúlpame, señor! ¡Me voy a bautizar! Nadie invocó a una divinidad. ¿No hubo histeria? No hubo histeria, pero sí hubo un silencio. Llegó un punto en que toda la gente se cayó. Y se escuchaban solo las pedradas cayendo, el motor y las pedradas. Ajá. Y ese fue el suceso. Wow, sí, es un suceso muy cabrón. Aparte, ¿eh? Es muy extraño, no es como que se me haya parecido un fantasma. Ajá. Es algo así muy raro. Entonces, no sé. Es como para abrir esta sesión. Está cabrón, amigo. Está cabrón. Pero de los dinamos, ¿vamos a ir a dónde? ¿A dónde? Tú ya, a partir de este momento, tomas mi mano. Tomo tu mano. Yo cierro los ojos y me dejo llevar por el... Pero tú cuéntame, ¿te ha pasado algo similar? No, nunca. ¿Nunca? Nunca. No, nunca. Una vez tuve un sueño muy intenso. Ajá. De niño, en donde estaba yo seguro que estaba yo despierto en mi habitación y había un tipo de figura al fondo de esta habitación y había... Y durante muchos años estuve convencido de que me había pasado, pero ya, pues, pasándolo ahí por el filtro de la madurez y de reconocer cuando uno está semidormido y demás, sí, sí. Creo que estoy ahora muchísimo más convencido, con muchísima claridad, que fue como un medio sueño lúcido o un momento ahí de entrevela, uh-huh, o lo que fuera. Pero nunca me ha pasado algo que yo te pueda decir en este instante. Sí, estaba completamente sobrio, estaba completamente despierto, estaba completamente consciente. No, nunca. Creo que porque soy muy aprensivo al respecto. Sí. Y creo que las personas que son aprensivas y que de una u otra manera grotescamente desean justamente algún tipo de aparición o algún tipo de, no, yo no de, susto, de susto profundo, pues la cabeza está ya muy, muy... programada para que nada esté más o menos a la altura o nada sea tan, sí, sorprendente como imagino que la gente como yo se lo puede llegar a imaginar. ¿Por qué? Porque el susto siempre está muy anclado ahí con la necesidad, ¿no? Sí. La necesidad de ver y la necesidad de no sé qué. Entonces, no, nunca me ha pasado. Sí, pero o sea, yo lo que rescato de lo que acabo de contar es que no, uno, no estaba buscando eso, uh-huh, y dos,
no nada más lo viví yo, lo vieron sí, muchas personas, es una cosa muy extraña. Está cabrón. Yo creo, estoy seguro, bueno, no estoy seguro, pero he pensado cómo podían aventar piedras. Tuve que llegar a suponer que había muchísima gente tras los arbustos. Ajá. Pero en una... En y una, con mini catapultas. No sé si mini catapultas, pero por lo menos en un kilómetro... A un kilómetro... Porque dices que las pedradas seguían incluso cuando los autos... Los coches bajaban, ¿no? Sí. Está raro. Está muy raro. Está muy raro. Pero bueno, Benjamín, vámonos a otro lugar misterioso, lejano. Empecemos a viajar. Vamos a Egipto. Siempre vamos a Egipto. Sí, sí. Por ahí sí. Por ahí vamos. Ha sido una constante en este año, la verdad. Entonces, ¿qué ocurría en Egipto? Bueno, obviamente... no, creo que no había una, ni siquiera las culturas mesoamericanas, creo que no había una cultura más como fascinada con el más allá o la vida después de la muerte. Uh-huh. Bueno, en mi caso lo voy a decir para que la gente no piense que creer estas cosas. Yo creo que cuando mueres, ya fin, se acaba todo, absolutamente todo, desapareces, ya. Uh-huh. Tu existencia se esfuma. Pero obviamente los egipcios no creían eso, ¿no? O por lo menos no después del juicio. ¿Por qué? Porque cuando los muertos llegaban a las tierras de Osiris, Osiris justamente los juzgaba con otros 42 jueces. Uh-huh. ¿Qué hacía? Les arrancaba el corazón. Uh-huh. Y había una balanza, una báscula, una libra, y los pesaba. Uh-huh. Y si su corazón era más pesado que una pluma, uh-huh, obviamente estaban condenados, ¿no? Su alma iba a desaparecer. Sí, iban a desaparecer de la faz de la existencia, ¿no? Pero si el corazón era más liviano que esa pluma, uh-huh, se iban a perdurar, ¿no? Digamos que había como muchas, no había como tal algo como alma. Había dentro de la cosmogonía, la cosmología egipcia, había como cinco partes. Dos de ellas eran. Tengo un recuerdo que yo. No, mirabilia es un... Es memorabilia. Forma, no, es una forma de... ¿cómo se dice? De tejer, de confección, de... No, pero eso ya es posterior. Te voy a traer los documentos, los textos. ¿Me vas a traer los sí, textos? Sí, claro. ¿Polvosos y...? En papiro. ¿En papiro? Sí. Ok. Porque sí, era mirabilia era todo lo que no se puede explicar. Ok. Pero no nada más incluía fantasmas, incluía animales parlantes... gente muy alta, enanos, gente de dos, pero no necesito traer el texto. Ok. 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 Seguimos. Perdóname. No te preocupes. ¿Por qué te pones así? ¿Cómo? No sé, tenso. No. Cero. Mira, yo no me equivoco. No me equivoco. Dos. Los egipcios tenían que seguir el mat. ¿Qué es el mat? Era como el buen camino, como... La vida que tenías en la tierra iba a ser un reflejo de la vida que ibas a tener después de la muerte, ¿no? Y los egipcios tenían, digamos, dos... su alma se componía de dos cosas. Una era el Ba, que era el espíritu, y otra era el Ka, que era la personalidad. Esto iba a perdurar para la siguiente vida. Pero había algo que se llamaba Ak. A-Q. No, bueno, sí puede ser A-Q-H. Que sería un fantasma, sería lo más cercano, porque a veces, no siempre, podían regresar los fantasmas, o sea, los muertos. Generalmente era si su enterramiento o su momificación había tenido errores. Ajá. Recuerden que la industria, realmente era una industria, la momificación y la vida después de la muerte en Egipto. Claro. O sea, todos los templos ganaban, bueno, lo que serían millones de dólares a través de estos procesos, ¿no? Entonces los egiptólogos, que son historiadores o arqueólogos que llegan justamente solo a Egipto, encontraron un fragmento de una historia que es la historia de Consen... Bueno, de un... no, su nombre es prácticamente impronunciable, es muy difícil de decir. Uh-huh. Pero era un fantasma. Y así es más o menos la historia. Esta historia es de fantasmas, pero de hace 3100 años. Estamos listos. Años. Había un hombre... Por X o Y se quedó a dormir en una necrópolis, uh-huh, en un cementerio, concretamente en la necrópolis de Tebas. No suena el mejor lugar para no. Echarse un coyotito. Pero digamos, de hecho, es también muchas historias de fantasmas,
siempre pasa esto, cuando te agarra la noche donde duermes, pues voy a tener que dormir en el cementerio. Aquí, en el cementerio, ni modo. Aquí, bueno, o sea, es un multifamiliar. Sí. Entonces este hombre está durmiendo en la necrópolis de Tebas. Tebas actualmente pues, está en la zona de, del Alto Egipto, en Luxor. Entonces, se queda a dormir y de pronto se despierta y ve una aparición. Hay un hombre parado, llorando a su lado. ¡Oh, no! Ajá, junto a la tumba. ¡Qué espantoso! Sí. Entonces, este hombre sale corriendo del cementerio, llega a la ciudad de Tebas, y llega al templo de Amón, y se produce el proceso de la escuela. Entonces, el sacerdote se pone en estudio, ¿no? Pues, ¿cómo puede ser? O sea, los fantasmas no pueden estar aquí, están estorbando, porque realmente son un estorbo, porque estaba muy bien definido el espacio de los vivos y de los muertos. Uh-huh. Entonces, es curioso, casi casi es como un proceso burocrático, casi uh-huh. casi. O sea, así lo veían los egipcios. Usted no puede estar aquí, señor fantasma, tiene que retirarse, no tiene los papeles, este no es su lugar, por favor, retírese. Hágase para atrás. Ajá, justo. Entonces, ¿qué va a pasar? Este sacerdote egipcio se va a encargar de investigar quién es este fantasma, y va a averiguar su nombre, se llamaba Nebusemec. Este hombre era el encargado del tesoro, o sea, del tesoro real, era quien administraba todas las ganancias de la corona durante el reinado del faraón Rajotep. Uh-huh. O sea, 400 años antes de esta historia, en 1580. Y su espíritu estaba ahí, ¿por qué? Pues porque su tumba estaba en muy malas condiciones. O sea, esa era la queja, el espíritu venía a quejarse. Mi tumba está en muy malas condiciones. A mí me habían construido un sarcófago. Después de tantos trabajos, sí. Después de tantos esfuerzos, de entregar mi vida a la corona. Uh-huh. Al gobierno, al Estado. Al gobierno, al Estado. Así es como se me paga. O sea, el Infonavit post-mortem me tiene que apoyar en esto. Uh-huh. ¿No? Entonces, bueno, hacen ciertos procesos. Le construyen una nueva tumba, un nuevo ataúd. Ven que la momia está en buenas condiciones. Y después de esto, ¿qué ocurre? Se va el espíritu, se va el fantasma, regresa al mundo de los muertos. Entonces la visión de los egipcios era no tanto que provocara miedo el fantasma como tal, sino tenían que ver qué está ocurriendo, o sea, un proceso casi justo burocrático para impedir que las almas regresaran al mundo de los vivos. Uh-huh. Entonces algo no parecido, pero lo repito, Egipto es una sociedad, a diferencia de muchas otras, fascinada con el más allá, pero que también llegó al punto de burocratizar el tránsito al más allá, con sus reglas muy bien definidas y con sus procesos justamente administrativos muy bien definidos. Uh-huh. Pero cruzando el Mar Rojo y adentrándonos poco a poco Asia, concretamente Asia Occidental, vamos a llegar a la otra de las grandes civilizaciones antiguas, que es Mesopotamia, ¿no? Tenemos que hablar de los Gidim. ¿Qué son los Gidim? Los Gidim serían como los, tal cual, los fantasmas o los espíritus que pernoctan en las, que regresan a la tierra de los vivos, ¿no? En Sumer se les decía Gidim, justamente, ya en acadio, que ya es una lengua semítica, se les llama Etemu. 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 De hecho, la palabra Gidim, ¿de dónde viene? Gi quiere decir enfermo, uh-huh. Y Dim quiere decir negro. O sea, son los negros, o sea, como cuidado, la gente amigo. Oscura enferma. Ah, no, cuidado, ves. Cuidado, amigo. A ver. Cuidado, amigo. Ahora yo, sola, yo es mi responsabilidad como amigo tuyo. Y como oscuro. Como copartícipe de esta emisión, levantar la mano y decir, no sé si estamos listos como sociedad para enfrentar estas almas en pena de la antigüedad. De hecho, ahorita que me acordé que evocaste poco a poco el racismo que pudo haber habido en el comentario. Ajá. Vi la serie de Watchmen. Ah, ¿qué tal? No han salido todos, ¿verdad? Yo solo me encuentro un capítulo a la semana. ¿Estoy sí, bien? Sí, correcto. Ah, yo ya vi los dos también. Está buena, ¿no? Está buena. Yo pensé que, porque se quejó el creador de Watchmen, del cómic. ¿El Alan Moore? Ajá. Ese güey no le gusta nada en el mundo. Habla, él está muy metido en estas ondas. Sí, hecho, bien, ¿no? Cabrón. De la magia. Sí, él es un mago, de hecho. Si ustedes se quieren asustar un poquito de a dónde puede llevarlos su obsesión e incluso tener la impresión muy clara de a qué huele un ser humano a pesar de lo que... A pesar de que uno lo está viendo en pantalla. Y a pesar de haber ganado millones de dólares. Busquen al señor Alan Moore
el creador evidentemente de Watchmen, pero junto con Watchmen de una infinidad de trabajos literarios alrededor justamente de la novela gráfica. Sí, y justo hablan, se meten mucho en el tema de, pues, del racismo primigenio. Bueno, incluso ya en el futuro, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo ha mutado el racismo? Es muy buena serie. Sí, es buena. A pesar de que no la autorizó este... Pero como él no tiene derechos ya de sus obras, pues es DC Comics, ¿no? Y Warner, Vértigo, ¿no? Entonces, bueno, ya no es Vértigo, ya los juntaron. ¿Ah, ya? Hay un cómic que se llama Doomsday Clock. Ajá. Que ya los mete en el universo de DC. Que el Doctor Manhattan acabó con todos los héroes de DC en 10 segundos. Así es, como debía ser. Como debe de ser, ¿no? Pero bueno, regresando a la Mesopotamia de hace 5.000 años. Entonces, cuando la gente moría en Mesopotamia, por lo menos en las creencias mesopotámicas, iban directamente al inframundo. O sea, no importaba si habías hecho cosas buenas, uh-huh, cosas malas, lo que fueras. Ibas a acabar en el inframundo, ¿no? El cual se llamaba... Tenía varios nombres. Ivanalkur, Irkulan, Kuku, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y aquí eran los dominios de una diosa que se llamaba Ereshkigal. Ereshkigal. Que era como la diosa del inframundo, no infierno. Hay que atender esto. Ni en los egipcios, ni los pueblos mesopotámicos tenían esta concepción como tal del infierno. Uh-huh. Esto es más bien, bueno, viene más adelante esa idea, ¿no? De hecho, esta Ereshkigal luego va a mutar en distintas versiones. Por ejemplo, puede ser una versión de Inanna, que más adelante se conoció ya en el contexto babilónico como Ishtar, que es la máxima, la diosa más famosa del panteón mesopotámico, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, que luego, en su versión, digamos, de los pueblos semíticos occidentales, incluso también en el hebreo y cananeo, puede ser considerada como esta Lilith. Lilith también tiene una cierta conexión con eso, ¿no? Entonces, mucha gente oscura y darks, sí, los del darks, mundo, ubican en Lilith a un vampiro primigenio, ¿no? Y por el estilo. Sí, sí, sí. Entonces, ella, esta Ereshkigal, era hermana de un dios que se llama Nergal. Nergal es el dios justamente de los muertos. Entonces, cuando los muertos llegaban a la tierra, pues, bueno, esta nueva, donde iban a vivir para toda la eternidad, estaban estos seres que eran como como divinos, pero no al grado de Dios, se llamaban los Anunnaki. Uh-huh. Ya cuando hablamos de conspiraciones y demás bizarras, hablamos de los Anunnaki. Sí, bueno, sí, de la reinterpretación contemporánea de estos, ¿no? Uh-huh. Entonces, ellos les daban la bienvenida a los muertos, pero les daban también las reglas, ¿no? Uh-huh. A ver, estas son las reglas, tienes que seguirlas, ¿no? Y obviamente no podían salir del inframundo, o sea, jamás iban a salir de ahí, para toda la eternidad. Pero había ocasiones especiales. ¿Cuáles? Lo mismo que en el contexto egipcio. No hubo un enterramiento correcto, no hubo un funeral, no hay ofrendas, uh-huh, pues voy a regresar. ¿Te has olvidado de mí? Necesito que me apoyes, ¿no? Necesito una donación. Necesito una manita de gato. Uh-huh. Entonces, ¿qué ocurría? Cuando cuando tú te habías olvidado de tu familiar, uh-huh, ¿qué pasaba? Te iban a... Probablemente lo que tú tengas, esta enfermedad que te dio, esta enfermedad que te dio, haya sido cuando te dio esta enfermedad. ¿Tú crees? No, nada más cercano, probablemente alguno que no nunca hayas conocido. Según los mesopotámicos, por supuesto, ¿no? Pero yo qué culpa tengo. O sea, por ejemplo, yo no conocí a mi abuela. ¿Crees que... Probablemente. Soy responsable de... O sea, que ella me haya provocado... Esta acidez brutal porque su tumba está ahí más o menos desatendida. Probablemente. ¿Sabes qué quiero hacer cuando yo muera? ¿Qué? Quiero que me cremen, uh-huh, pero quiero que toda la gente que... Bueno, la gente que invite a mi sepelio, funeral o a la fiesta que se organice, uh-huh, se beban mis cenizas en un té. ¿Por alguna razón en especial? No, porque quiero que estar dentro de ellos por toda la eternidad. Es bonita idea. Sí, ¿verdad? Nunca es bonita idea. Bueno, por ahí el maestro Keith Richards hizo algo parecido. Inhaló las cenizas de su padre. Bueno. Tal cual. Eso es lo que lo mantiene vivo, ¿no? Podría ser. Pero podría ser. Un pacto... A Mick Jagger, ¿no? Un pacto un poquito extremo con la existencia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando regresaban estos fantasmas a asustar o a reclamarle a sus parientes vivos, llegaba el prefecto, digamos, del inframundo, que se llamaba Shamash.
Shamash llegaba, los agarraba a los muertos y los cacheteaba, literalmente, los cacheteaba y los regresaba al inframundo. Tú no puedes, sí, tú no puedes estar aquí, este no es tu espacio, ¿no? Pero bueno, pasado el contexto mesopotámico del egipcio, no vamos, esta vez no vamos a hablar del chino, por ejemplo, ¿por qué? Uh-huh. Porque el año pasado, consulten los programas, hablamos muchísimo de los chinos. Sí. Recuerden, este dinero de los muertos, muertos hambrientos, todo esto, ¿no? Hablamos mucho, pero vamos a hablar de otros contextos, concretamente en este momento de Grecia. Uh-huh. ¿Qué ocurrió? Creo que es muy conocido lo que pasaba en el caso griego, ¿no? Morías, te ponían obviamente tus monedas, dependiendo de la moneda, obviamente una familia pobre no te iba a poder poner monedas de oro, ¿no? Uh-huh. Tenía que poner de bronce o de cobre. ¿Las monedas para qué era? Para entregárselas al barquero, ahí mejor está. Conocido como Caronte. Caronte. Entonces Caronte te iba a cruzar un río, el Estigio, uh-huh. Ibas a llegar luego con un perro, que te iba, un perro gigante, que se llama Cerbero, de tres cabezas, y si habías tenido buenas acciones, te iba a dejar pasar. Si no, pues te iba a destazar ahí mismo, ¿no? Uh-huh. Aunque no ibas a morir porque ya estabas muerto, obviamente. Entonces, después ibas a pasar a un lugar que se llama, como al gran juzgado, con los tres jueces. Y los tres jueces te iban a juzgar tu vida. Uh-huh. Y dependiendo de lo que habías hecho, tenías tres posibilidades. Una, ir a los Campos Elíseos. Pero para ir a los Elíseos, no me refiero a los que están en Polanco. Uh-huh. ni en París. Lo que tenías que hacer era haber sido un guerrero, o un soldado, o haber muerto en batalla. Alguien fino. Chido. O sea, recuerden que para los griegos, por lo menos durante la Grecia clásica, la guerra era todo para ellos. Uh-huh. La ciudad era lo más importante. Si habías sido un buen hombre, bueno, previamente a esto te daban agua de otro río, uh-huh. que era el río Lete. El río Lete te servía una copa y ibas a olvidar tu vida. Uh-huh. Ibas a recordar tu vida. Luego, si habías sido un hombre común, pero bueno, ibas a ir a los campos o los prados asfódelos. A los campos asfódelos. Era, digamos, el lugar para la gente común y corriente buena, de buen corazón. Ajá. Pero si habías sido una persona malvada, ibas a ir a un lugar que se llama el Tártaro o el Hades. Es ahí cuando empieza poco a poco a desarrollarse este concepto de infierno. Ajá. Pero aún no como en el contexto judío-cristiano o abrámico. Todavía falta para eso, ¿no? Pero ahora, ya hemos visto estos tres casos. Ahora, ¿qué ocurría con los fantasmas? O sea, ya como algo real que existía para los antiguos. Porque para ellos existían. Uh-huh. Se convivía en todo momento con ellos. Sí. Pero, o sea, había reglas. O sea, había reglas que seguir. No era, es que también... Obviamente en esta sociedad secularizada, ya agnóstica en muchos casos, en otros casos, y totalmente ajena a esto, el pensamiento mágico, uh-huh. aunque en muchos muchos contextos continúa el pensamiento mágico, y más que nada, por ejemplo, en el contexto religioso, uh-huh. sigue. Pero más allá de esto, se vivía diariamente en el mundo antiguo, constantemente, en todo lugar, en el hogar, en las calles, incluso en los senados, en los imperios, etc., ¿no? O sea, lo sobrenatural estaba a la orden del día. Y concretamente, por ejemplo, han oído hablar de Plinio. Bueno, eran dos Plinios, el joven y el viejo. Uh-huh. De hecho, el joven creo que era sobrino del viejo, si no me equivoco. Él vive más o menos del 60 al 120, el joven. Y su nombre era Cayo Plinius Caecilius Secundus. Cayo Plinius Caecilius Secundus. Ese es el nombre completo de Plinio. Caecilius. Él cuenta muchísimas historias, muy parecido a lo que había hecho su tío con esta historia natural de Plinio. Uh-huh. Pero él se sumerge más como en la crónica, él es uh-huh. mucho más cronista. Pues iba a contar la historia de Curtius Rufus. Curtius Rufus. Curtius Rufus era como un funcionario romano, como de mediana estirpe, que uh-huh. había caído como en desgracia, no tenía mucho dinero. Él vivía en la península itálica. Pero justamente para buscar nuevas oportunidades lo mandan a la África romana, concretamente uh-huh. a la zona de Cartago. Uh-huh. Entonces ahí en Cartago va a trabajar para uno de los gobernadores de África, y un día venía justamente en las calles lamentándose de su existencia, ¿no? ¿Qué hago aquí en esta zona tan alejada? ¿Por qué no estoy ahí? ¡Qué mierda de lugar! Aunque creo, de hecho, era como generalmente todos los...
pretorianos y soldados romanos anhelaban ser trasladados a África porque eran las provincias más como ricas, más tranquilas, o sea, más prósperas económicamente, ¿no? Pero este hombre pues quería estar en su terruño romano, ya sabes, así entre enfermedades venéreas en los callejones de Roma. Entonces, en lo que venía caminando esta noche, se le aparece una mujer. Pero esta mujer medía 4 metros, ¿no? Y le dice, yo soy África, como el espíritu de África. ¿Una mujer de 4 metros? Generalmente los romanos, cuando tenían apariciones fantasmales, eran mujeres de 4 metros, siempre. Los romanos tenían un rollo fantasmal con mujeres de 4 metros. Correcto, Benjamín. Y se le acercó y le dijo, yo soy África. Yo soy África. Tu vida va, digamos, va a mejorar. Va a cambiar. Esto... 4 metros. Es alto eso, ¿no? Es muy alto. Es bastante alto. Dentro de la misma mirabilia, estaba la fantasmata. La fantasmata. O sea, ¿qué quiere decir fantasmata? Pues obviamente la palabra. Las apariciones, lo divino, lo sobrenatural. No necesariamente un muerto. Porque esta mujer dice ser África, pero no tiene que ser necesariamente el espíritu de pues, una persona fallecida, un difunto. Más bien es todo el continente. Es como... El espíritu de un... Pero me refiero, cuando digo África... Me refiero a África del Norte, o sea, lo que era Cartago, lo que hoy es Marruecos, Argelia, Túnez, Libia. El África del Mediterráneo. El África del Mediterráneo, para el mundo romano, ¿no? Prácticamente, sí. ¿No? Oye, ¿y si le fue mejor? Ahí vamos. Ah. Entonces, de pronto, su vida mejoró. Ok. O sea, cambió, empezó a tener oportunidades laborales y logró regresar a la península itálica. Y murió de viejo este hombre. O sea, eso es lo que hacían los fantasmas antes. Y llegó diciendo, ¿saben qué? Me pasó esto. Yo no tengo por qué contarles cuentos. No es una mentira, sí. Así fue. Se apareció una mujer de 4 metros. Entonces, los fantasmas, más allá de, digamos, ¿cómo llamarlo? De asustarte, lo que siempre hacían era advertirte algo. O sea, traían advertencias, traían y también recordatorios. O sea, era lo más cercano a tener la cosa que tienes en tus celulares. Sí. Eso era, digamos, en la antigüedad, una mujer de 4 metros espectral que flotaba en el aire. Eso era, digamos, como que los muertos siempre estaban velando por los vivos. Y cuando los vivos se olvidaban de los muertos, ahí es cuando venían los problemas. Ahí. Pero mientras tanto, mientras mantuvieran este equilibrio, todo iba a estar bien. Los romanos consideraban a esto numen, que es numen. Numen son divinidades, lo divino. No necesariamente dioses, lo espiritual, seres espirituales. Entonces, hay otra historia que cuenta este Plinio el Joven, que es tal vez la primera historia de casas embrujadas en la historia. Ok, perfecto. Se llama, no tiene como un nombre como tal, pero se desarrolla en Atenas, en la Atenas romana. Hay una casa que está en Atenas, que nadie podía vivir, Benjamín. ¿Por qué? Porque estaba embrujada. Oh my God. Y al igual, ¿sabías que, por ejemplo, en la actualidad las inmobiliarias tienen la obligación de decirte si una casa está embrujada? Imagino que sí. Hay como leyes que refieren a todo lo folclórico, que tienen la obligación de decirte si ahí ocurrió un asesinato, si estuvo embrujada o cualquier cosa similar, ¿no? Por estas casas marcadas. Entonces, bueno, en esta casa en Atenas, toda la gente que intentaba rentarla siempre escuchaba en cadenas... ruidos, gemidos, lamentos. En esta casa, en Atenas. Atenas. Hace 2000 años. O sea, antes del contexto cristiano. La casa ya nunca se rentaba, ¿no? Entonces, llegó un hombre que se llamaba Atenodoro de Carintia. Atenodoro de Carintia. O Atenodoro Cananita. Son, o sea, estos personajes obviamente existieron, que es lo peor de todo. Pero lo que hacía justamente Plinio el Joven era... registrar rumores, era lo que hacía, era un cronista, no un historiador como tal. Obviamente, escuchaba este tal rumor en la calle, ah, caray, esto suena interesante. Este hombre Atenodoro provenía de Tarso, la ciudad de la que ahora hablamos hace poco, que está en Asia Menor, ¿no? De hecho, era un estoico y fue maestro de Octavio. ¿Quién fue Octavio? Pues César Augusto, el primer emperador de Roma. Entonces, este hombre dijo, bueno, está muy barata la casa,
soy un estoico. Uh-huh. Obviamente, pues me voy a quedar, no va a pasar. Me encanta eso, esa segmentación. Está muy barata la casa, soy un estoico. Adelante. Imagínate, se te aparece. La, a ver, tranquilo, por favor. Hablemos, reflexionemos al respecto. Pragmatismo, pragmatismo, ¿no? Entonces, se le apareció el fantasma. Pero este hombre, Atenodoro, en lugar de huir, uh-huh, esperó a ver qué ocurría, ¿no? Entonces, era un hombre viejo, muy... ¿Has visto esta imagen? ¿Han visto a Christmas Carol? ¿O han leído a Christmas Carol de Dickens? Sí, claro. Un cuento de Navidad, muy parecido al fantasma que le advierte lo que va a venir. La de las Navidades futuras. Sí, o sea, es un cliché, uh-huh, es un cliché. Entonces, le hizo una seña. Empezó a caminar el fantasma y lo llevó a un patio, uh-huh, el patio central de cualquier... La típica casa ateniense de hace 2000 años, ¿no? Es un patio central, rodeado por todas las columnas, y bueno, ahí estaba un pozo, algunas cosas así. Cuando llegó ahí, pues, marcó el suelo el fantasma y desapareció. Uh-huh. O sea, Atenodoro dijo, bueno, a ver qué ocurre, ¿no? Al día siguiente va al ágora con las autoridades, bueno, pasó esto, tal cual, quiero cavar. Ah, sí, adelante. Y empezó a cavar y encontró el esqueleto de un hombre encadenado. ¡Ah! ¡Oh, my God! O sea, más que ahuyentar a la gente que se acercaba a la casa, lo que es que este fantasma era un grito de ayuda. Era un grito de ayuda. Y estaba apoyo. Entonces, ¿qué hizo? Obviamente, lo enterraron ya bien, y después de esto el fantasma desapareció y la casa, digamos, ya no estaba embrujada. Esta es la primera historia de casas embrujadas, realmente la historia registrada, ¿no? Ahí la historia está. De Atenodoro y la casa ateniense, ¿no? Vámonos con música, si te parece. Adelante. Descansemos un segundito, tomemos agua, repónganse allá afuera de todos los sustos que estamos compartiendo esta mañana y regresamos. No se vaya a ningún lado, esto es 9FM, todo menos miedo. Y estamos de vuelta, mis queridos gorilas, esto es 9FM y estamos en vivo y en directo para todos ustedes desde la Ciudad de México. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué nos platican? ¡Comuníquense! Por acá dice el maestro Big Dupont, mejórate gorilón, saludos a todos, maestro, pues muchas gracias. Sí, le estoy echando ganas, la verdad, me estoy cuidando, me estoy tomando las cosas con calma, pero ahí va, ahí la llevamos. Por acá dice el maestro Baudilio Matute, amigos, ahorita en el archivo de la 9FM pueden escuchar al... Maestro Cerviche de Sarraceno, emoción poder volver a escucharlo, una de las chingonerías de la nueva página. Ahí está, en su reproductor, como bien lo menciona nuestro queridísimo maestro Baudilio Matute, en su reproductor de 9FM hay una opción que dice archivo. Le pican ahí en archivo y les ofrecerá diferentes opciones para escucharse de la historia de 9FM. Luego salen sorpresas muy espectaculares, luego salen cosas muy de oso, pero pues... La sorpresa es la sorpresa. Alfredo González dice por acá, ¿sí van a mencionar el mito o leyenda de La Llorona? Según es más antiguo que los mismos mexicas. Lo haremos. Lo haremos, querido amigo. Giru dice, esa rola de tips está cremosa como la nata más deliciosa para rellenar el pan de muerto, maestro. Tú sí sabes qué pedo. Panda Deluxe dice, invítenme a su desvergue. Maestro, pues invitado está usted. Saludos a todos allá en cabina, ya los estoy escuchando, dice Montse Cortés. También por acá dice Martín Chavalmón, que ya pongas tu ofrenda, arroba a tu ministro, cuide su salud. Maestro, con muchísimo gusto. Mayes in the house, también se comunica por acá, le mandamos un saludo muy apretado. Cristian Delgado, que dice, buen día gorilas, justo ahí por el centro de Coyoacán está una comunidad grande de romaníes, hasta con su iglesia. Mira, pues ahí está. Emilianita Perdomo dice por acá, me desperté con un sueño rarísimo y puse 9FM. Escucho a arroba tu ministro decir, aunque ustedes no lo crean, el maestro Exosapiens se está contoneando. Ahora hablan de cholitas nacionalsocialistas y el triunfo de la voluntad andina. Pónganle y nos confundimos juntos. Sí, fue un segmento muy glorioso, sin duda alguna. Giru dice por acá... que ese Benjamín desayunó payaso. Sí, maestro, pues más que desayunar payaso no estoy oxigenando bien, entonces todo me da más o menos gracia, o no lo entiendo. También por acá dice la doñita de las plantas, todos los de apellido raro se conocen entre sí. Es cierto, los libaneses de México son ricos, el único que no es y no pertenece es Cristian. Es en serio. No se importa, que tal vez es una maldición. Y sí es cierto que entre libaneses tienen la obligación de prestarse dinero, ¿no? No
porque pues a mí nadie me ha prestado dinero. No, si lo pides, ¿le has pedido dinero a un libanés? ¿Tú qué eres libanés? Pues a mi padre. ¿Y te ha prestado? No. ¿Nunca te ha prestado? No, realmente nunca me ha llevado, uno, con el lado mi familia paterna, uh-huh. Bueno, profundamente, y dos, suelen ser muy elitistas, bueno, mucho, sí. Muy elitistas, como cualquier grupo minoritario en cualquier país, ¿no? Ahí está. Sí. María Algarabía se comunica también y dice, sí, pongan esa canción de Sasha, pero ¿cómo se llama, María Algarabía? Platícanos, estamos muy al pendiente de... María Algarabía, ¿no sigues a NoFM? ¿Qué diablos? Está mal eso, te vamos a dejar de seguir nosotros. Dejar de seguir, ahí está. Qué barbaridad. Qué fuerte, María Algarabía. Oye, ¿vienes a la Ciudad de México? Comunícate conmigo. Estaría chido verte. Por otro lado, groserísima de tu parte que no siquieras a NoFM, estoy completamente ofendido y esa ofensa se manifiesta en que te dimos unfollow de inmediato. No vamos a poner Sasha tampoco. Martín Chavalmón dice, ya te estás desintoxicando del cigarro, arroba a tu ministro, mucha fuerza, amigo. Sí, en esas ando, amigo. Conmigo no creo. Pues es difícil, pero ahí estamos, en la batalla, amigos. Y ahora sí, ¿qué más tenemos por aquí? ¿Qué más tenemos por acá? Dice por acá el gran Solín, gran invasiones, amistades, maestro, gracias por estar aquí al pendiente, de verdad. Y ahora sí, ¿para dónde jalamos? Seguimos con la casuística, es muy largo. Al parecer en cada hogar grecolatino había un espectro dispuesto a reclamar lo que era suyo, lo que no tenía, ¿no? Vamos a hablar del caso de... Había otro cronista que registró muchos de estos hechos, se llamaba Flegón de Trales. Flegón de Trales nace en el siglo II, en el Imperio Romano. Él era lidio de nacimiento, o sea, de Asia Menor. Y entre otras cosas, además de hablar de este tipo de sucesos, también habló de las Olimpiadas. Hizo una obra enciclopédica de todas las Olimpiadas, hasta ese momento. Pero también hizo algo que se llamaba Y de las Cosas Maravillosas. Sobre las cosas maravillosas, que registraba justamente hechos fantásticos. Entre ellos, por ejemplo, gente vieja. ¿Gente vieja? O sea, hizo un recuento. ¡Mírenlo, qué viejito! Ajá. ¡Cómo camina lento! ¡Mírenlo! No recuerdo cuál era el promedio, a qué edad por lo general la gente moría en el Imperio Romano, pero no creo que superaran los 35, 40 años. Uh-huh. Lo que este hombre se dedicó a hacer era encontrar gente que viviera más de 100 años. Hizo como un anecdotario de todas las vidas de esas personas en el imperio, ¿no? Que era algo rarísimo. Si ahora es raro, imaginen hace 2000 años, era mucho más extraño, ¿no? Pero en esto de hechos fantásticos también registró varias como historias de corte sobrenatural. Una de ellas es la historia de Filinón y Menates. ¿Qué? Filinón. Filinón y Menates. ¿Quiénes eran ellos? Bueno, Filinón era una mujer de la época de Filipo II, padre de Alejandro Magno, Alejandro de Macedonia. Obviamente no es de la época de este hombre, y es una leyenda vieja, 400 años antes de su vida. Pero cuenta que esta mujer, Filinón, era hija de un hombre que se llamaba Demostratos, y se había casado con uno de los generales de Alejandro Magno, que se llamaba Cráteros. Pero este hombre va a morir a los... se va a casar con esta chica, y la mujer va a morir a los 6 meses de haberse casado. No va a llegar a consumar el matrimonio, nunca hubo hijos, nada. Pero ¿qué ocurre? En el espacio, en el cual la habitación que había quedado vacía de esta mujer, aprovecha su familia para alquilarla, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, digo, y está vacía, pues ¿qué podemos hacer? Entonces llega un hombre que se llama Menates, que se va a quedar ahí en Macedonia durante algunos meses, y de pronto cada noche él recibió una huésped. ¿Y quién crees que era esta huésped? Filinón, Benjamín. ¿En serio? Sí. ¿Y qué hacía con este hombre? Pues cosas que solo se hacen en la noche, ¿no? Y con fantasmas. Entonces, ¿qué quiere decir? Este hombre era lo que se... Ya en la época cristiana, creo que se le llama un súcubo. No me acuerdo si es súcubo o íncubo. Creo que es súcubo. Los súcubos son los femeninos. Uh-huh. Y el íncubo es el masculino. Uh-huh. Creo yo. Entonces, se entera de esto y se arma un escándalo, ¿no? Y justamente nadie le cree, pero esta es de las... No es la primera, uh-huh. Pero por ejemplo, la más famosa... Es un muerto viviente porque fueron a revisar su tumba. El padre fue
porque pensaron, no, este es un impostor, está haciendo cosas. Es una locura. Y revisaron la tumba y, oh sorpresa, no estaba el cuerpo. Esto ya no es un fantasma. Estamos hablando de un caso, probablemente de un vampiro. Ajá. Sí, probablemente de un vampiro o de un zombie. Pero no es el primer caso de zombificación de la historia. Hay muchos, muchos más antiguos. Los más famosos, ¿cuáles son? Sin duda, el más famoso es Jesús. Si tú lo ves de una manera, Jesús puede ser un zombie. Lázaro. Lázaro es el primer, antes de Jesús, es de los primeros zombies. Claro. Y más cuando lo describen, porque lo describen como que estaba en la luna Lázaro, ¿no? A ver, Lázaro, levántate y anda, pero anda. Ando sacado de onda. No sé qué pasa. Lázaro, estabas muerto. ¿Yo estaba qué? ¿Y qué? Entonces, obviamente, lo repito, para los griegos, los romanos, los mesopotámicos, los egipcios, lo sobrenatural se vivía día con día. Más que nada porque no había explicaciones. El método científico no existía. Las ciencias naturales estaban en pañales. Aunque sí hay estudios naturalistas, hemos hablado de Arquímedes y otros personajes, se tratan de explicar los fenómenos. Pero generalmente los fenómenos naturales convivían sin ningún problema con lo sobrenatural. Y no nada más de corte religioso, también de corte popular, folclórico. O sea, se vivía día a día esto. Y bueno, esto también llega, por ejemplo, a otros autores de otra índole, no nada más cronistas e historiadores o protohistoriadores. Por ejemplo, ¿han oído hablar de Plauto? Plauto, claro. Tito Maxio Plauto, un autor de obras teatrales. Cómicas. Casi todas. Entre ellas una que se llama Mostelaria. Mostelaria. Bueno, Mostelaria trata de, justamente, obviamente, para que se elaboren algo así similar. Ya había comedias de horror en esa época. Por ejemplo, a ver, ¿cuáles comedias de horror conocen ustedes? Yo les puedo hablar de una muy buena que se llama What We Do in Shadows. Ah, ¿cómo no? Es neozelandesa. Sí, de este vampiros. Güey. Un documentary. Va a ser imposible que diga... Taika Waititi. Sí. ¿Sabías que él es...? Ahora una joya del universo Marvel. Justo, ¿sabías que él es mitad maorí? ¿Y mitad judío? ¿En serio? En serio, es una cosa muy extraña. ¿Tú cómo te enteras de esas cosas? ¿Lo investigas, verdad? Benjamín, yo sé cuando todo. Tú me conociste, ¿investigaste si tenía algo judío? Es que cuando te vi con dos caireles gigantes... es que entre ahí había una menora... Me dijiste, no sé, algo suena raro. Justo. Entonces... ¿De qué trata Mostelaria? Bueno, trata justo de un hombre, es un hombre muy rico romano, un ciudadano romano, millonario, y este hombre sale de viaje, pero se queda su junior en casa. Su junior. ¿Qué pasa cuando un junior o un jovencito, en la flor de la vida, sus padres se van de viaje y tiene casa sola? ¿Qué hace Benjamín? Pues una fiesta, ¿no? Exacto, Benjamín. No sé. Y esto no intuyo. Esto viene desde la antigüedad. Las bacanales juveniles. Todavía no había de esos vasos rojos. No había vasos rojos todavía. Ya, ya. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se ve el padre, empiezan a regresar muchísimo. O sea, lo van a buscar muchísimos funcionarios públicos. Por ejemplo, un hombre llega a cobrar las deudas. Etcétera, ¿no? Pero para que justamente no le reclamen al hijo, a uno de los esclavos de este hombre se le ocurre decir: es que no podemos hacer nada porque la casa está embrujada. Entonces utilizan la historia de la casa embrujada como todo pretexto para evitar hacer cosas. Entonces cuando llega el padre se entera de esto y se arma un escándalo. Es justamente la comedia de esta de Plauto, que se estrena hace 2200 años. O sea, imagínense, ya, esa es una historia muy añeja. Comedia de horror ya tiene bastante, ¿no? Pero concretamente cuando los romanos se refieren a todos los tipos distintos de... Es que no es como tal fantasma. Hay muchos tipos de fantasma y hay divisiones importantes. Recuerden que los romanos vivían no nada más en la religión estatal. La religión estatal era la religión de los olímpicos, que es la del contexto latino. O sea, Júpiter, Saturno, Hera, etc. Diana, etc. Estaban los numen, ya los mencionamos hace rato. Los numen eran los espíritus divinos. Pero, digamos, tú tenías tu numen. Era como, no tanto como el alma, más bien era como la energía. Es una especie de energía vital. Todos los seres vivos, incluso los seres, lo inanimado lo tenían, las piedras tenían, el agua lo tenían.
era muy parecido como en este contexto, lo que sería en el Shinto japonés, uh-huh. que toda la, incluso las máquinas tienen justamente su corazoncito, sí, su kami, creo que le llaman, uh-huh. los japoneses. Bueno, además de estos, de los numen, estaban los panes y los penates. Uh-huh. Panes y penates, ¿qué eran estos? Eran los espíritus del hogar. Uh-huh. ¿Han visto Gladiador? La película, sí, claro. Que por cierto es un remake. Are you entertained? Justo. ¿Es un remake? Uh-huh. ¿A poco? La original se llama La caída del Imperio Romano. Y es del 1900, finales de los 60. Y sale Sofía Loren. Ah, ¿en serio? Sí, sí, sí. No tenía en el radar, fíjate. Y sobra decir que, por ejemplo, Cómodo no murió así, ni etcétera. Uh-huh. Es una visión totalmente modificada. El punto es que los panes y penates son los espíritus del hogar, son los que cuidan la cocina, que la comida esté bien, que no haya ningún tóxico, que la familia sea feliz. Pero como tal, pueden ser espíritus de los difuntos, pero también pueden ser como seres, ¿cómo llamarlo? Como divinos, semidivinos, bueno, no dioses, pero tampoco demonios, como espíritus de lo familiar. Uh-huh. Luego estaban los dioses domésticos. En esa escena de Gladiador, lo menciona Gladiador, porque hay una escena en que trae una bolsita. El Russell Crowe, el que interpreta, creo que se llama Máximo. Ajá. Trae una bolsita y trae unas figuritas como de arcilla. Sí, que son su... Es su familia. Su familia. Esos son los dioses domésticos. No nada más su familia viva, sino los antepasados. A veces cuando... Hay una escena también que creo que le dice Padre Celestial, algo así. Uh-huh. No le está orando al Dios cristiano. Le está orando ¿cómo llamarlo? Al pater... Como al progenitor del estirpe de este hombre. Uh-huh. O sea, el culto a la familia está tanto el panteón romano olímpico como el panteón romano familiar. Uh-huh. Cada familia tenía sus propios dioses, digamos, internos, dentro de las puertas del hogar. Luego están los lares, que son los ancestros muertos. Justamente estos lares son toda la familia que siempre te está cuidando. Es muy parecido al contexto chino de ellos. Y estos tenían su propio altar, que se llama Lavarium. En el Lavarium ahí colocabas una figurita dependiendo de tú. O sea, era Día de Muertos diario, ¿no? Tenías siempre a tu abuela y tenías una figura de tu tío segundo. Tus figuras de acción. Tus figuras, justo. Tus figuras una figura de acción de tus muertitos, ¿no? Luego estaba los parentes. Los parentes es, digamos, el padre y la madre inmediatos, los fallecidos más cercanos. Y justamente ellos su festival se celebra la parentalia, uh-huh. que es en el 13 de febrero. Ya hablamos de ella, creo que el año pasado, justamente, ¿no? Y luego están los manes, son prácticamente todos estos seres sobrenaturales son los manes. Luego están los lémures. ¿Quiénes son los lémures? Animalitos bien divertidos, justo, de colas animales. De ahí viene esto. Los lémures son todos los espíritus enojados. O sea, son los que regresan para causar, digamos, disturbios en el hogar. Se tienen que tomar justamente medidas pertinentes para hacer que se tranquilicen, ¿no? Ok. ¿Cómo? A través de lo más cercano sería a través de exorcismos. Uh-huh. ¿Quién los realizaba? Pues los pontífices. El título de pontífice no es un título cristiano. Es el pontifex. Uh-huh. ¿Han visto cómo era el atuendo de los sacerdotes de los cultos de Júpiter y romanos? Siempre traían como una especie como de una cosa blanca que les cubría la cabeza, muy pegada, uh-huh. y una túnica blanca. Ellos eran los pontifex. Y estaba el colegio de los pontífices, y el máximo pontífice era el pontifex maximus. Era el pontifex maximus del culto a Roma. Pero como tal, la ciudad de un culto, el culto a la victoria, el culto a Júpiter, y era el colegio de los pontífices. Y esto, la apóstol, en el contexto cristiano, se va a convertir en los obispos y en el papa. El papa es ahora pontifex maximus. Uh-huh. Pero antes tenía un sentido claramente pagano, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué hacían cuando los espíritus enojados invadían una propiedad, que provocaban enfermedades, que la comida se echara a perder muy rápido, que el padre no tuviera trabajo, que perdieran una guerra? Pues tenían que exorcizar. Entonces, ¿qué hacían? Espíritus chocarreros. Llegaban con un huevo. Ajá. Y casi el huevo jalaba energía. Y le hacían una que otra mandanga y el huevo salía negro. Actualmente se hace eso. Se hace eso, ¿no? Eso es herencia del Imperio Romano, por ejemplo. Mira. O también fumigaban tal cual, pero en lugar de matar polillas,
iban a matar espíritus. ¿Cómo lo hacían? O no, expulsar espíritus. ¿Cómo? Con sulfuro empezaban a llenar, como si fuera este olor penetrante, ajá, muy parecido al justo al del huevo podrido. Con eso fumigaban a los espíritus para que se fueran, ¿no? Uh-huh. Luego, otra historia romana, por ejemplo, de no sé si de horror, pero sí extraña. ¿Han leído Apuleyo? Uh-huh. El asno de oro. Sí, claro. Lucio Apuleyo, otra comedia, muy absurda, por cierto. Él vive del 124 al 170. Se trata de una historia de que un hombre se convierte en burro, tal cual. Y va viendo la vida de los ojos de un burro. Y todo lo absurdo de la vida, ¿no? Hay muchas pequeñas historias contenidas en este compendio. Hay un hombre que se llama Trásilo, que se va a enamorar de la esposa de un amigo suyo. Uh-huh. Y va a matar al amigo, ¿no? Entonces, este hombre piensa, ah, ya maté a mi amigo, ya voy a poder ver a su mujer siempre y ya se va a enamorar de mí. Pero de pronto a esta mujer se le aparece el espíritu de su marido muerto, asesinado por este hombre Trásilo. Entonces dice, este hombre me mató, tienes que cobrar venganza, ¿no? Porque además de advertencias, los muertos también regresaban para justamente ajustar cuentas, ¿no? Son ajustes de cuentas. Pues, ¿qué pasa? Cada vez que iba en la noche, le ofreció una copa de vino. Después de que se entera de que este hombre mató a su esposo, a la copa de vino le echa un veneno, se queda dormido y le saca los ojos la mujer. Y esa es mi historia. Cobró venganza el fantasma y se dejó de aparecer. Sí le pasó factura densamente. Justo. O sea, los espíritus enojados están en todas las culturas, no es nada más. Creo que en los últimos tiempos se ha visto muchísimo, por ejemplo, en el cine japonés. Ajá. El cine japonés está repleto, y no nada más de fantasmas, también, como lo repito, con cada esta energía vital, digamos, que habita en cualquier objeto, uh-huh, no nada más en seres vivos, se puede ver en el cine japonés, ¿no? Hay películas, por ejemplo, hay una de un peluquín asesino, no sé si la han visto. ¿Una película de un peluquín asesino? De una peluca asesina. Uh-huh. Hay de cámaras asesinas, hay un video que te mata, etcétera, ¿no? O sea, realmente los japoneses están muy metidos en todo. Los hindúes también, por ejemplo, los hindúes le llaman esto en el hinduismo, se llaman los boots, como botas, pero en el contexto hindú, son justamente fantasmas. Y como, por ejemplo, los hindúes detectan a los fantasmas si alguien está muerto, uh-huh, porque tienen los pies al revés. ¿Los pies al revés? Uh-huh. No mames, todo lo que pasa por la India está súper retorcido y asqueroso. Es justo. ¿Y qué hacían, por ejemplo, los hindúes justamente para...? Porque generalmente el fantasma no regresaba en espíritu, regresaba en cuerpo, era un zombie. Uh-huh. Entonces lo que hacían, se desarrolla esta tradición de quemar a los vivos, uh-huh, perdón, quemar a los muertos en el río Ganges, lo han visto las imágenes, ¿no? Uh-huh. De hecho, bueno, esto también viene del contexto zoroastrista, porque recuerden que hay una invasión en la época védica de los hinduarios, y esto viene de Asia Central. Pero el punto es que en todas las culturas temen mucho al espíritu enojado. Y ya adelantándonos un poco a nuestra época, por ejemplo, ya en el contexto árabe, por supuesto han leído Las Mil y Una Noches. Por lo menos conocen alguna de las historias contenidas en Las Mil y Una Noches, uh-huh, que es un libro fenomenal. O sea, se empieza a recopilar para Occidente en el siglo XIX, pero obviamente muchas de las historias proceden de época incluso preislámica y precristiana, del contexto hindú, del contexto griego, ya más adelante del contexto islámico, del contexto abasí, omeya, etc., ¿no? Uh-huh. Y dentro del contexto de Las Mil y Una Noches también hay una canción. Se llama la historia de Ali el Cairote. ¿Ali el Cairote? ¿Qué es Cairote? Pues que vive en el Cairo. Bueno, Ali el del Cairo. Resulta que este hombre había caído en desgracia. Ya no tenía muchos recursos, había dilapidado su dinero. Y del Cairo decide mudarse a otras ciudades, va buscando fortunas, no logra hacerla. Está muy preocupado, pero es un comerciante de buen corazón, ¿no? Hasta que llega a una ciudad que se llama Bagdad. Bagdad. Bagdad en esa época, recuerden, en el contexto abasí, es la ciudad más importante del mundo, la ciudad más rica, mansiones, palacios, oportunidades comerciales para realizar microempresas. Para, ¿no?, aquí y para allá. Entonces, en este contexto, justamente en esta ciudad, en Bagdad, hay una casa embrujada también. Uh-huh. Que la gente ya ni siquiera... Porque cada persona que entraba a la casa fallecía en condiciones horribles. Entonces la gente ya no se animaba ni siquiera a entrar a la casa. Por ejemplo, ¿cómo se...? ¿En condiciones horribles? Sí. ¿Cómo qué? Por ejemplo, la gente salía petrificada así. ¿En serio? Sí.
Entonces, ¿qué hacía la gente para sacar a los cuerpos que quedaban muertos adentro de la casa? Tenían que amarrarlos con cuerdas y sacar. La gente ya no se atrevía a entrar a la casa. ¿En serio? Y llega este comerciante allí y dice, bueno. No, pues saben que yo tengo muy buen corazón. Sí. A mí esas cosas no me pasan. Me pasan y no tengo dinero. Y esta casa está muy barata, entonces la tengo que rentar. Ajá. Entonces ya la renta. Pero ¿qué ocurre? Los fantasmas, al ver que este es un hombre de buen corazón, ya no tiene... Pero sigue teniendo fe en Dios. Uh-huh. Ese es el punto. Es lo importante en esto. Tiene fe en Dios. Entonces, aquí el contexto de los fantasmas cambia un poco. Porque está muy vinculado a los genios. Uh-huh. Los genios existen desde la época preislámica y precristiana. Pero ya en el contexto islámico se mezcla con el contexto judío-cristiano. Y se supone que son creaciones divinas de Dios, pero previas al ser humano. Uh-huh. Pero no están hechas a partir de tierra ni de lodo. Están hechas a partir de luz, de fuego. De luz. De fuego. Okay, okay. O sea, los genios no son malos ni buenos, o sea, simplemente son. Y estos genios que están embrujando esta casa se apiadan de este hombre y le entregan todos los tesoros, pero no son tesoros que alguien haya enterrado un tesoro en esta propiedad, no. Todas las cosas que dejaron los muertos que murieron ahí se las van a entregar a él y él va a hacer una nueva fortuna a partir de las propiedades de los difuntos. Es la historia de... Por ser buen pedo. Por ser buena onda. Entonces va a ser... Pero esto creo que es delito, de hecho, actualmente. Es ir a los cementerios y robar cosas, ¿no? Entonces, bueno, lo preguntaron hace rato. En el contexto mesoamericano, por ejemplo, pues sí existen, hablando de los fantasmas enojados. Uh-huh. Por ejemplo, está la leyenda de Cihuateteo. ¿Quién es? Cihuateteo. Pues justamente la llorona mexica. Y en todas las culturas existe una llorona previa a las mexicas, probablemente tú digas que había llorona en el contexto mixteca también, en el contexto maya también, estoy seguro que la hay. Y se supone que, o sea, realmente son almas en pena, pero en todas las religiones y en todas las culturas existe. ¿Por qué? Porque son mujeres, una, o que mueren dando a luz, uh-huh. O dos, o que le roban a los hijos y entran, o mueren los hijos y enloquecen, y desde la vida y en la muerte siguen penitentes, ¿no? Buscando a sus hijos, ¿no? Esa siempre, la leyenda de la llorona siempre va a ser así. En el contexto judío-cristiano, por supuesto, hay que ser más cuidadosos. ¿Por qué? Porque en el contexto judío, por ejemplo, cuando tú morías, o sea, ibas a un lugar que se llama el Sheol, ajá, pero no podías regresar. O sea, si regresabas, quien regresaba no era un muerto. Igual que en el contexto cristiano, ya en la iglesia primitiva decir, esos no son muertos, son demonios que se disfrazan como vivos, uh-huh. ¿Okay? O sea, no hay realmente una oportunidad de regresar, ¿no? Aunque en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay algunos casos. De hecho, a los muertos, a los fantasmas, se les llama en el contexto hebreo, cananeo, refaín. Los refaín son tal cual los muertos. Y esto, Refaín, y esto proviene del contexto, por ejemplo, prehebreo, cananeo, semítico, que se llaman, recuerden que no usaban vocales, entonces eran refum. Esto en las ciudades de Mari y Ugarit, en el actual territorio sirio, ¿no? Los muertos van a regresar en el contexto judío hasta el juicio final, o sea, tal cual. No puede haber fantasmas, pero hay casos, los hay. Una cosa es la religión oficial, el judaísmo ancestral, y otra cosa es la cultura que se vio en las aldeas de Palestina hace 2.300 años. Entonces, tenemos el caso, por ejemplo, de la bruja de Endo. Ahora sí. ¡Houdini! Te sale muy cabrón, güey. ¡Houdini! Entonces, ¿quién es la bruja de Endo? ¿Otra vez? Sí. ¡Houdini! Creo que podría estar todo el día haciendo esto, también estaría fuerte. Creo que sí, güey. Es de las cosas más chidas que he escuchado en la vida. ¡Houdini! Bueno, ¿quién era la bruja de Endor? Dije Houdini justamente porque Endor lo toma George Lucas. Y de hecho, George Lucas toma... No crean que se inventa los nombres. Uh-huh. Él toma de todas las... Por ejemplo, toma mucho del budismo, de las culturas islámicas. Uh-huh. Y hace este popurrí para otorgarle nombres a Star Wars, por ejemplo, ¿no? A todos los conceptos de Star Wars. El punto es que la bruja de Endor, en el primer libro de Samuel, en los textos veterotestamentarios, Saúl está enfrentando a los filisteos. Pero lo vence en alguna batalla y no sabe qué hacer, está preocupado. Entonces pide consejo a Dios, pero Dios no manda a ningún ángel y no responde, ¿no? Como usualmente lo hacen. Ah, claro. Entonces, ¿qué decías? Bueno, voy a buscar alternativas. Pues
voy a meterme con, pues, en este caso, con la brujería, ¿no? Más que con la brujería, con la nigromancia y los médiums. Entonces, quiero decir, va a una zona que se llama Endor. Endor no era una zona, obviamente no voy a decir que era una zona judía, uh-huh. Era una zona cananea. Y en Endor va a encontrar una mujer que puede invocar a los muertos. Y esta mujer va a invocar al espíritu de Samuel. Entonces Saúl va a decir, ¿qué puedo hacer? Y le va a decir Samuel, bueno, eres un cobarde y vas a morir al día siguiente. Así le dice, ¡Jútime! Entonces, ¡Jútime! Y tal cual, fallece Samuel. Entonces, de nada le sirvió cometer esta infracción contra la religiosidad judía y buscar mediums. Ajá. Murió, no logró hacer absolutamente nada, ¿no? Entonces, ya nuevamente en el contexto romano, por ejemplo, también hay que ver cómo, además de que se convivía diariamente, no es que se conviviera, se creía diariamente los muertos y que están en torno a ellos, uh-huh. Por ejemplo, ya la gente se le empieza a tomar como aguasa, uh-huh. O sea, realmente hay gente que no cree en esto, ¿no? Uh-huh. Ni en los dios. Justo, era los ateos eran, por ejemplo, cuando surgen los cristianos, a los cristianos les llamaban ateos, uh-huh. Porque no creían en los dioses, creían en un solo dios, okay. Incomprensible para el contexto romano, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Había un emperador que era Domiciano, y Domiciano gobierna del 81 al 96 de nuestra era. Entonces, ¿qué hacía este hombre? Para burlarse de toda la gente que creía en esto, esto es sincero, contrataba niños, bueno, no niños, jovencitos, de buen ver. Muchachillos, efebos. Los desnudaba y los pintaba de negro. Okay. Les ponía como ojeras, les ponía esta parte roja de los ojos, uh-huh. Los párpados. Y tenían la misión de asustar a los senadores en sus casas. Entonces iban en las noches estos niños, desnudos, de negro todos, uh-huh. Para asustar a los senadores. Entonces así se divertía el emperador asustando al otro poder. Cotorreando. Sí, cotorreando, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso, por ejemplo, de Plutarco. Plutarco también, estoy seguro que lo han leído. Él era nativo de Queronea, en el Imperio Romano, pero allí en la Hélade, en todas las provincias de la Hélade. Uh-huh. Y contaba la historia de un personaje que había sido asesinado en baños públicos. En los baños públicos de Queronea, de su ciudad natal. Entonces, al parecer, nadie quería entrar a los baños públicos. Porque estaban embrujados. Ajá. O sea, no me refiero a baños públicos como baños limpios e higiénicos que cuesten 5 pesos, uh-huh. Sino a estos tipos de vapores que en la Ciudad de México están en vías de extinción, donde te ibas a bañar, donde te daban tu masaje, etcétera. Los baños romanos, termas romanas. Entonces, ¿qué pasó? Trajeron a los mejores exorcistas de todo el imperio, nadie pudo hacer absolutamente nada. ¿Cuál fue la mejor solución? No, pues, ni siquiera se atrevían a destruir la casa porque decían, si la destruimos, el terreno que quede, el solar, va a seguir embrujado, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué va a pasar? Contaban justo cómo la gente salía corriendo con la toalla. O sea, porque el fantasma estaba pernoctando ahí, o lo que hubiera, ¿no? Entonces, no pudieron hacer absolutamente nada. Pues bueno, vamos a tener que clausurar la casa. Entonces, trajeron argamasa, cemento, todo esto, y tapearon las puertas. Y la casa quedó ahí. O sea, la casa estaba ahí, totalmente tapeada, no se podía entrar. Claro, bajo tu propio riesgo. Luego, y en el contexto, por ejemplo, ya esferas más altas, por ejemplo, en el contexto militar, han ido a hablar de Tito y Vespasiano. Tito y Vespasiano fueron dos emperadores consecutivos, primero Vespasiano y luego Tito, que hicieron el famoso asedio de Jerusalén. Uh-huh. El asedio de Jerusalén fue cuando arrasaron, en el 70, si no me equivoco, cuando arrasaron por completo la ciudad tras una revuelta judía, ¿no? Entonces, se cuenta que cuando estaban los combates en Jerusalén entre las tropas romanas y los rebeldes, los celotas, en los cielos de Jerusalén había una misma batalla celestial, uh-huh. Entre los ancestros de los romanos y los ancestros de los judíos. Ajá. O sea, se contaba que era una batalla en distintos planos. Ajá. Por ejemplo, también se cuenta que en Maratón, la famosa batalla de Maratón, uh-huh. Ocurrió exactamente lo mismo. Mientras se batallaba en el suelo, los seres humanos, en los cielos los dos bandos justamente se enfrentaban, ¿no? Entonces, vamos a... Por ejemplo, ya en el contexto, es mítico, no tanto histórico, de la guerra de Troya, se contaba también un hombre que se llama Filóstrato de Atenas, que vivió del 170 al 244, afirmaba que en la ciudad de Troya, bueno, ya en la Troya destruida, que cambió de nombre, se llamaba ahora Ilión, en el contexto griego, Ilión, se podía ver justamente al espíritu de Héctor, al espíritu de París, al espíritu de todos los guerreros helénicos como troyanos,
llorando por la tragedia o bien festejando por la victoria, ¿no? ¡Qué culeros! ¿Te imaginas? ¡Ya no llores! Que, por ejemplo, y así podemos justamente seguir, o sea, por ejemplo, Plinio el Viejo contaba que una vez había un personaje que se llamaba Fanio que estaba escribiendo la biografía de Nerón. Uh-huh. Nerón, el emperador de la dinastía Julio Claudia, famoso por... porque era un poeta medio locochón, ¿no? Por loquillo. Por loquillo. Entonces, se cuenta que mientras estaba escribiendo la biografía, un día, ya a punto de dormir, abre los ojos y estaba Nerón viéndolo. No, imagínate que abriendo... al viaje, güey. No solamente un fantasma, sino, o sea, el fantasma de Nerón, güey. O sea, estaba pensando hacerle... Necesito que escuches mis nuevos versos. Los estaré cantando frente a ti las siguientes 48 horas. Con mi lira. Entonces, que Nerón no solamente se sentó en la orilla de su cama, que tomó todo lo que había escrito de esta obra, la biografía de Nerón, uh-huh, y se puso a leerla toda la noche. Pero no hablaba con él, solo estaba sentado así. Y este hombre no se pudo mover de la cama en 7 horas. Porque Nerón estaba leyendo todos los papiros, bueno, todos los textos. ¿Pero no se podía mover de susto? Del susto. No puede ser. Pues, ¿qué haces? Tienes a Nerón. Y cuando acabó, de leer estos textos, Nerón hizo... se levantó y desapareció. ¿En serio? Sí, se quejó. Nerón se quejó. ¿Nerón no estaba de acuerdo con el estilo o no estaba de acuerdo con el contenido? Justo. Luego, en este mismo contexto, hablando de Nerón, hay una iglesia que existe en Roma que se llama Santa María del Popolo. Ajá. Que es muy poco conocida porque generalmente cuando alguien va a Roma va al Vaticano. Uh-huh. Siempre. O en la otra que está, ¿cómo se llama? Extramuros. Bueno, todas las pequeñas basílicas que hay. Se supone que en Santa María del Popolo está justamente la tumba de Nerón. Uh-huh. Ahí estaba la previa que existía el cristianismo. Y se supone que durante 1000 años estuvo embrujada toda esta zona. ¿Mil años? Durante 1000 años. Hasta que llegó, bueno, hasta que se decidió construir justamente la iglesia para apaciguar la ira de Nerón. Uh-huh. O sea, 1000 años después. Entonces, bueno. Por ejemplo, otro caso muy famoso. Está otro historiador que se llama Dion Casio. Dion Casio vive en la época de los Severos, cuando uh-huh. gobierna Septimio Severo, Caracalla, Leogábalo, etc., ¿no? Entonces, tal vez hayan oído hablar la historia de este personaje, que fue muy famoso en su época. Tal vez haya sido uno de los guerreros romanos o militares más famosos. Nero, o sea, Nerón, Claudio Druso Germánico. Claudio Druso Germánico. Mejor conocido como Germánico. Uh-huh. Germánico fue, por eso le llama Germania toda la zona. Uh-huh. Cuando Germánico va a hacer la primera gran incursión para cruzar el Rin, para someter a todas las tribus germánicas, antes de que logre hacerlo, se le aparece nuevamente una mujer de 4 metros. Otra vez. Y le dice, no sé qué estás haciendo aquí, vas a morir, uh-huh. mejor vete. Entonces, este fantasma que le dice esto a Germánico interpreta mal el augurio. Uh-huh. Dice, bueno, me van a matar en batalla, mejor me retiro y luego armo otra batalla. Pero no. Se sube a su caballo, se cae el caballo le cae encima y queda herido durante 1 mes. Incluso va Tiberio a verlo, el emperador, uh-huh. y pues, ahí es cuando muere, ¿no? Entonces realmente está también el punto de interpretar mal los, como, ¿cómo llamarlo? Como los augurios de esto, que en este caso no fue un augurio, le advirtió el fantasma de que pues, iba a morir. Uh-huh. No había nada que hacer, simplemente se tenía que preparar. Y este germánico interpretó que iba a ser en batalla, pero fue algo tan simple como que se cayó del caballo y ahí murió, ¿no? Por ejemplo, otro emperador. Todas estas crónicas están registradas, obviamente, porque son las de los emperadores. Se conocen uh-huh. bien los hechos de los emperadores. Trajano, un emperador, por cierto, creo que es español, era español. Hubo un terremoto en Antioquía, la tercera ciudad más importante del imperio. ¿Y cómo se logró salvar del terremoto? Un fantasma se le apareció. Uh-huh. Dijo, va a temblar, sal de aquí. Y se aventó por la ventana. Ajá. Algunos de los fantasmas más famosos, por ejemplo, ya regresando a la obra de Homero, en la Ilíada, Patroclo se le aparece a Aquiles. Uh-huh. ¿Pero por qué? Para reclamarle, güey, o sea, mi cuerpo está ahí, le tienes que dar las ofrendas, crémalo, ¿no? Mi cuerpo que tanto disfrutaste. Sí, no lo tengas así. Pero todo esto que acabo de contar va a perder relevancia uh-huh. hasta que llegó un hombre que se llama Gregorio Magno. Gregorio Magno en el siglo VI uh-huh. dice, no, esto de los fantasmas y esto no es cierto. Esto es una mamada. No es real. Entonces, ¿qué decide hacer? Bueno, se va a inventar algo, Gregorio Magno. Ajá. Porque antes, y en el contexto de la dicotomía cristiana estaba el cielo y el infierno. Uh-huh.
Pero Gregorio Magno dice, no podemos andar creyendo en esto. ¿Por qué? Porque cuando alguien se apareció un fantasma, le robaba fieles a la iglesia. ¿Por qué? Porque la gente iba a consultar con las... justo con los hechiceros, con los médicos, con los adivinos, con los nigromantes. No iban con el clero cristiano. Uh-huh. Entonces esto era contraproducente para la iglesia. Entonces dice, no, los fantasmas no existen. Todas las almas en pena no están en la tierra. ¿Dónde están? Entonces Gregorio Magno va a inventar una cosa que se llama el purgatorio. El famosísimo purgatorio. Entonces en el 593, uno de los grandes padres de la iglesia, que fue, por cierto, fue Papa, Pope, justamente Gregorio Magno va a inventar este concepto del purgatorio que hasta la fecha perdura. No, creo que un papa, no sé si fue, pues creo que fue este Francisco o Juan Pablo II, Oscar Voltila, dijeron que no, esto del purgatorio no existe. Pura mamada. Sí, no. Sí, fue el... fue Juan Pablo II, yo creo. No sé cuál, pero ¿sabes qué había antes del purgatorio? ¿Qué? Estaba otra cosa que nunca la sabían explicar muy bien, pero que era como una fase transitoria entre la muerte y la vida en el contexto cristiano. Uh-huh. Se llamaba refrigerium. Refrigerium. Uh-huh. El refrigerium. El refrigerium. El lonchecillo. Justo. Entonces, desarrolla este concepto este Gregorio Magno. Sin embargo, conforme la cristiandad se vaya reduciendo justamente solo a Occidente, después de la islamización y todo, solamente se va a mezclar con el folclore de nuevos pueblos que se ponen contra la cristiandad, más que nada germánicos y los escandinavos. Entonces los fantasmas, los célticos también. Entonces los fantasmas pues, van a seguir, no van a poder acabar con esta idea. Entonces, ¿qué va a pasar? Llegando así allá a los albores de la modernidad, por ejemplo, llegamos con Shakespeare, ¿no? Shakespeare vuelve al igual que los... En el Renacimiento lo que pasa es que redescubren justamente a los autores grecolatinos. Uh-huh. Llega Dante, elabora justamente la Divina Comedia, etcétera, y se desarrolla nuevamente la idea del fantasma o del alma en pena. El alma en pena siempre es importante. Cito el caso de Shakespeare, por ejemplo. ¿Cuáles son las dos almas en pena más importantes en Shakespeare? Está el padre de Macbeth. De Hamlet. No, de Hamlet, el padre de Hamlet. Uh-huh. Y en Macbeth es el que es el antepasado, ¿no? Creo de... Pues es, hay por ahí una daga voladora. Sí, justo, la daga voladora. Y también, y le advierte, creo que tiene años que no leo o veo alguna... La tempestad, hay mucho fantasma, hay mucho espíritu, pero es en como... En Otelo también hay. Es como estos, justamente, o más bien, esta rama más bien fantástica de la dramaturgia de Shakespeare. Creo que es un amigo en el caso de Hamlet, no, en el caso de Macbeth, que le dice que tú vas a ser rey, pero obviamente si no, no hay trama, le dice, pero tu amigo también va a ser rey, y no, tu amigo va a ser padre de reyes. Entonces, casi las dos personas que se encuentran con este fantasma, entre ellos Macbeth fue rey de Escocia, empiezan a dudar, ¿no? Quien se lo dice no es un fantasma, son... Unas brujas. Son tres brujas. Uh-huh. Entonces, que esto obviamente lo toma Shakespeare del contexto pues, de las gorgonas y sí, todo exacto. Esto, ¿no? Y eso es justamente lo que es el Renacimiento. O sea, los renacimientos, porque no solamente hay uno, ¿no? O sea, simplemente se toman estilos que habían sido olvidados y se incorporan al contexto, en este caso, de habla inglesa. Uh-huh. Y realmente es eso. O sea, el fantasma advierte, pero nada más advierte, también está para pues yo ahora que se arme una fiesta de sangre aquí, una orgía de sangre, sino que cómo ven que armamos un desmadre. Si no tiene mucha, sería aburridísimo Macbeth y Hamlet también. De hecho, en La Tempestad y en creo que en La Tempestad y en Sueño de Noche de Verano, creo que también meten muchos elementos, pero por ejemplo ya criptozoológicos. Uh-huh. Por ejemplo, los faunos y todo eso, ¿no? Eso también lo toma este Shakespeare. Y eso ni siquiera estaba en el contexto inglés. Uh-huh. O sea, no se recordaba absolutamente nada de eso. De hecho, hay también una fascinación con la península itálica, ¿no? Porque en todas las obras de Shakespeare siempre hay un personaje italiano. Siempre, siempre. O se desarrollan en Italia, en un contexto que, por supuesto, Shakespeare no conocía, ¿no? Romeo y Julieta, pues, está en esta Verona, pues, que distaba muchísimo de la realidad, ¿no? Pero bueno... En este momento es cuando ya se inscribe el horror como tal en las historias y en las crónicas de habla inglesa, que son quienes los mejores exponentes de las historias de horror durante los siguientes 400 años. Y así llegamos justamente hasta el siglo XIX. El siglo XIX es cuando va a surgir, en primer momento, el romanticismo, obviamente,
pero tan como respuesta a la revolución industrial, obviamente. Y el fantasma no nada, el fantasma, así lo veo yo, en el contexto británico, no es nada más el fantasma de un difunto, uh-huh. también es el fantasma de una sociedad que se fue. Uh-huh. Por eso esta fascinación británica con lo, con ese pasado medieval, o incluso más antiguo, ¿no? Uh-huh. Y ya en el siglo XIX, bueno, obviamente van a surgir Mary Shelley, van a surgir este Bram Stoker, pero también surge un personaje que, no sé si lo conozcan, pero yo sí he leído obras de él y he visto adaptaciones de él, es fascinante, que se llama Montague Rhodes James. Montague Rhodes James. M.R. James. Ajá. Es tal vez el autor de... No, de horror, no horror gótico, pero sí de fantasmas, de tramas de fantasma, cuentos pequeños. Ajá. Más célebre que hay. Es fascinante. Él es no, no importa si es fascinante, pero es escalofriante. Escalofriante. Tiene una historia que se llama pues, Silva y vendré hacia ti. No, son las cosas. Aparte, este hombre era medievalista y justo sabía cómo hacer calar al lector. O sea, uh-huh. Es impresionante esta historia. Y bueno, no es el único, ¿no? Por ejemplo, Poe, que es ya en el contexto gringo, al otro lado del Atlántico. Edgar Allan Poe rara vez se metía en esto, porque el horror de Poe es mucho más o psicológico o mucho más terrenal. Uh-huh. Se mete, por ejemplo, en La Máscara de la Muerte Roja, estoy seguro que la conocen, sí. Que es justamente, es la mansión embrujada. Pero la mansión como tal no está embrujada, se refugian de una peste que hay. Uh-huh. Y va a llegar esta... La enfermedad se van a manifestar antropomórficamente, uh-huh. o por lo menos en la figura como tal, ¿no? Es una de las pocas historias de Edgar Allan Poe que se mete justamente en estos contextos, ¿no? Por ejemplo, está otro James que no tiene nada que ver con el Montague Rhodes James, se llama Henry James. Uh-huh. Henry James es tal vez el autor de la novela, no es un cuento corto, es una novela de casas embrujadas más famosa de todas. Esta sin duda, bueno, no sé si la más famosa, pero estoy seguro que la conocen, que se llama Otra Vuelta de Tuerca. Uh-huh. Otra Vuelta de Tuerca también es fascinante, porque aquí ya no nada más eres el que siembra esa posibilidad de que es fantasma, o más bien el protagonista está loco. Porque es en la transición de la época victoriana al siglo XX. Y empiezan a meter este factor. Bueno, puede ser mero folclore, mera superstición, esas cosas que están apareciendo. O bien puede ser que la protagonista esté loca. Uh-huh. O sea, que realmente esté alucinando. Y también hay una tensión sexual muy extraña. Por ejemplo, se modifica mucho el contexto, pero ¿han visto Los Otros? Sí. Es muy parecido a... Se basa mucho el director, que es español, por cierto. Se mete mucho en la obra de este... Henry James. Otra muy interesante, que también es de una mujer que se llama esta Shirley Jackson. En el 59 escribe una que se llama The Haunting of Hill House. The Haunting of Hill House. Que ha sido adaptada innumerables veces. ¿No hay ahora una serie de televisión? La de Netflix. Sí. Que es como un remix lo de Netflix. Ajá. La modifica mucho. Pero tiene unas escenas impresionantemente... O sea, a mí no me aterran, porque realmente disfruto mucho del horror. Uh-huh. Pero sí hay unas escenas extremadamente bizarras en esa serie. Es muy buena serie. Sí, es buena. House of Haunted Hill, creo que le pusieron, ¿no? Es muy buena. The Haunting of Hill House. Ajá. Justo, han habido infinidad de estas, ¿no? Ya en el cine... ¿Y está basada en una novela victoriana? No es victoriana, es del 59. Se llama The Haunting of Hill House. Es una autora gringa que se llama Shirley Jackson. Okay. De las más famosas. Y les puedo hablar de otras, así, de mis favoritas, de cintas de casa embrujadas, porque es prácticamente un subgénero, uh-huh. tal cual. Hay una que se llama El Centinela, que se abre, es en esta época del Bebé del Consulero y de El Exorcista, en un edificio en Nueva York, se abre un portal al infierno. Oh my God. Es de los 70s. Hicieron muy parecido a la película esta de Todd Browning, la de Freaks. Uh-huh. Contrataron a gente con deformidades para cuando se abre la puerta al infierno. Uh-huh. Otra cinta muy buena, la Legend of Hill House, ya la mencioné, ¿no? La serie. Otra que se llama Ghost Watch, que la BBC, no es BBC, no sé qué canal británico en los comienzos de los 90s, hizo ese experimento, uh-huh. de meter un noticiero, muy parecido a lo que hizo Orson Welles. Uh-huh. Pero aquí está el noticiero, interrumpen porque están haciendo un reportaje de que hay una llamada, están haciendo un reportaje de una casa embrujada, in situ, uh-huh. en vivo. Y de pronto... ¿A ti te gustan estas películas? Sí, me fascinan. Sí, ¿no? Estás particularmente entusiasmado. Sí, ustedes no les... Creo no que después ven, de la ciencia ficción... Le tiemblan las manos. Es que es... Está inquieto. Después de la ciencia ficción, tal vez sí es de mis subgéneros favoritos. Uh-huh. Hay
de pronto el reportaje se convierte en una transmisión en vivo que dura 2 horas. Uh-huh. Y la gente que estaba viendo esto en vivo en Gran Bretaña cuando lo estrenaron pensó que era real. O sea, pasó lo mismo que con la radionovela de este Orson Welles, uh-huh, de la Guerra de los Mundos. La gente pensaba que había una invasión a Marte. En este caso pensaban que la familia que vive en esta casa estaba sufriendo por un ataque de fantasmas. Uh-huh. Y quedó en como un hito en la televisión. Otra muy famosa se llama Los Inocentes, The Innocents, que es de este Robert Wise. Uh-huh. Es muy buena película también. Otra que se llama The Changeling. The Changeling es de este, el que sale en Doctor Strangelove de Kubrick, este George Scott. Uh-huh. Que justo viaja a una casa, renta una casa embrujada y tiene una relación muy extraña con un niño fantasma. Es muy buena película también, ¿no? Por supuesto, ya no como casa como tal, pero a fin de cuentas es una casa embrujada. The, uh-huh, The Shining es eso. ¿Ya viste la nueva? El doctor. No, doctor no ha salido. Sleep. No ha salido todavía. ¿No ha salido? No. ¿La esperas entusiasmado? No lo sé. No he leído el libro de este Stephen King. Pero lo que pasa es que cuando estrenaron The Shining, ajá, a Stephen King no lo soportó. ¿Ah, en serio? Sí. Se peleó con Kubrick. Pero es una gran película. Y después Stephen King produjo la miniserie de The Shining, que es muy distinta, es otra visión totalmente de The Shining. ¿Y es chafa? No está tan chafa, pero no tiene la calidad, obviamente, de The Shining de Stanley Kubrick, ¿no? Uh-huh. Otras cintas que hablan, estamos oyendo justamente el soundtrack de eso, Candyman. Candyman es una película que en sí no es la casa embrujada, es toda una, ¿cómo se llama? Una unidad habitacional embrujada. Uh-huh. ¿Cómo le llamaste hace rato? Los Projects en ciudades gringas. The Candyman se desarrolla justamente en la ciudad de Chicago a finales de los 80s, comienzos de los 90s, en este escenario repleto de droga, repleto de violencia. Y en sí está, por un lado, la violencia que ocurre perpetrada por este fantasma, uh-huh, y por otro lado, la violencia urbana que hay en las ciudades gringas en aquella época, bueno, que sigue habiendo, ¿no? Casi en guetos donde la pobreza, la marginación, la droga, la violencia policial, ineptitud de las autoridades está en la orden del día, ¿no? Bueno, hay infinidad de cintas de casa embrujadas, y lo que quise hacer con este programa, porque en un primer momento del año pasado hablamos de, como tal, de las tradiciones de Día de Muertos alrededor del mundo, ¿no? Las distintas festividades. Lo que quisimos hacer, o yo por lo menos quise hacer con este programa, fue como mostrar que estas historias no son del siglo XX, justamente. Uh-huh. Estamos hablando de casas embrujadas en la Atenas de hace 2.400 años. Entonces, simplemente, la vida en sí es un refrito, y esto es todo lo que hay ahorita, es un refrito de algo que existía hace 2.400 años. ¿No? Ahí está, señoras y señores. Fin. Honren a sus muertos. Regresamos. Esto es NoFM, todo menos miedo. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Sí? Bien. Disculpa. Y estamos de vuelta, mis queridos gorilas, esto es 9FM y estamos en vivo y en directo para todos ustedes desde la Ciudad de México. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué nos platican? Tenemos unas últimas comunicaciones, vamos a darle vuelta rapidísimo en nuestras redes sociales, @9FM-radio, recuérdenlo. Y por acá está el señor Víctor Álvarez Prado, que dice, muy interesante programa, saludos desde Guatemala. Maestro, pues muchos saludos. Gracias. Hasta allá. ¿Qué más tenemos? Monse Cortés dice por acá, muy interesante la charla de hoy y de cómo lo paranormal e inexplicable ha acompañado a la humanidad desde siempre. Escuché La Bruja de Endor. Haz lo tuyo. Bueno, sí, de hecho se me gusta hacer. ¡Jotini! Me encanta, no puede ser. Alfredo González dice por acá, ¿han visto la serie American Gods? Mezcla diversos panteones de distintas culturas. Sí, de hecho la has recomendado varias veces. Es buena, es de este Neil Gaiman, el, uh-huh, creador de Sandman. Creo que es muy buena serie, pero por momentos el ritmo como que no es el adecuado, creo yo. Uh-huh. Vi toda la primera temporada, no he visto la segunda, pero es muy buena. Conviven, por ejemplo, Odín. Uh-huh. Hay una escena en que llegan a una fiesta, y en la fiesta están todas las concepciones de Jesús que hay. Uh-huh. Es una fiesta de Jesús. ¿Es una fiesta? De Jesús. Jesuses, tal de cual. Está el Jesús latino, ajá, el Jesús ortodoxo, el Jesús copto, un Jesús asiático.
el Jesús, no sé tal cual. Son como 100 Jesús en una fiesta. Y todos están así. Lo importante es, ¿la están pasando bien? Sí, la están pasando súper bien. Ahí está. Alfredo González dice por acá, ¿han visto la serie? Ah, bueno, ya. El Gran Solín dice por acá, ¿en Japón los fantasmas y los yokai son diferentes o me equivoco? No, no lo sé bien, pero es que, sinceramente, creo que podríamos hacer solo un programa de las criaturas sobrenaturales japonesas. Hay una diversidad enorme. Hay una película que se llama Hausu, así, Hausu, tal cual. Es una cinta como psicodélica de los 70s, pero de horror, una casa embrujada. Es muy bizarra, porque utilizan animación, efectos técnicos, es muy extraña esta visión, esta mezcla de Shinto, budismo, taoísmo, cristianismo, que solo en Japón tiene. Ahí está. Xavi nos manda saludos. El Gonzo González también dice, el culto a nuestros antepasados, Día de Muertos, viene también de los romanos, catolicismo. Sí, la parentalia. Pero el Día de Muertos tal cual no viene de nuestra raíz latina. Sí, ah, no, hay una, es que... El Día de Muertos mexicano. Hay, en el contexto mexica, había conforme el año avanzaba, había muchísimas celebraciones de los muertos que murieron en parto, muertos que murieron en inundaciones, por epidemias. Y cuando llegan lo a evangelizar con el cristianismo, bueno, la conversión forzada, cambia, concentran todas las festividades en una sola, que es el Día de los Santos Difuntos. Al mismo tiempo, esa festividad, en el contexto cristiano primitivo, bueno, cuando ya se hace oficial, que acaban con el paganismo, la parental y otras festividades del Imperio Romano y de muchas otras culturas inmersas en el Imperio Romano, las concentran todas en una sola, que es el Día de los Santos Difuntos, en noviembre. Ahí está, señoras y señores. ¿Qué más teníamos por aquí? Permítanme un segundo. Porque aquí no tenía y se me ha perdido. Listo, aquí estamos. El Gonzo González también dice, deberían hacer un podcast, insisto. Pues esto va subiendo con cierta regularidad a el canal de YouTube del maestro Exosapiens. En los últimos tiempos no he podido actualizarlo porque tengo muchísimo que hacer. El Search también manda saludos y dice, saludos, dele en su madre al cigarro, maestro, en esas andamos, poco a poco. Y ahora sí, querido maestro Cristian Nader. Nube Blanca. Querido maestro Nube Blanca, ¿en qué estás invirtiendo tu tiempo actualmente? Exacto. Que las cosas se te están complicando tanto. Bueno, tengo muchas cosas que hacer, además, una de ellas, por supuesto, son mis seminarios, estoy planeando. El que está, es inminente que comience el próximo domingo, Travesías Poslacustres por la Ciudad de México, segunda edición, en el que recorreremos, digamos, la historia profunda de la Ciudad de México a través de sus calles. En marzo hice uno, que recorrimos hicimos cinco recorridos, y esta vez serán otros cinco. Esta vez recorreremos Acueducto de Belén, o sea, lo que hoy se conoce como Avenida Chapultepec. La siguiente será Calzada de la Piedad, y Bucareli, o sea, el antiguo paseo de Bucareli. La otra será Camino a San Ángel, Calzada de Tacubaya, o sea, lo que actualmente es Revolución. La otra será Santa María la Redonda, San Juan de Letrán, Niño Perdido, o sea, Eje Central. Y finalmente, el Paseo de la Emperatriz, conocido actualmente como Reforma. El objetivo es ir caminando por las calles de la Ciudad de México, estas cinco grandes avenidas, y al mismo tiempo irnos introduciendo poco a poco en los barrios para conocer cómo surgieron los barrios a través de estas rutas, no nada más peatonales, sino también comerciales. Prácticamente son lo que le dieron vida a la Ciudad de México desde hace 500 años, incluso tiempo antes, porque muchas tienen sus antecedentes mexicas y tenochcas, ¿no? Entonces, son 1,000 años de historia, son bienvenidos. Cada recorrido tendrá una duración aproximada de entre 4 y 7 horas, según mis cálculos. Visitaremos cientos de sitios. Conocerán, por ejemplo, los lugares, utilizaremos fotografías para ver cómo eran antes y in situ compararlos, existen, no existen, desaparecieron, ¿qué hay en lugar de eso? Tiene un costo por todos los recorridos de $950 y en este momento $300 por cada recorrido individual, ¿no? Entonces, son bienvenidos. Comenzamos el domingo a las 10 de la mañana a partir de... y hasta que terminemos cada recorrido, y cada domingo será de aquí al primer domingo de diciembre, un recorrido a la semana, y están los invitados.
Se los aconsejo muchísimo, no porque sea mi servicio, mi producto, sino porque realmente van a aprender muchísimo a niveles exorbitantes. Entonces los invito a participar conmigo y a recorrer las calles de ciudad, conozcan la vida. Listo, queridos amigos, lo saben muy bien. Todavía se puede inscribir la gente, ¿no? Sí, todavía se puede inscribir de aquí hasta, pues, hasta el sábado prácticamente. Ahí está. ¿Cuánta gente ya está inscrita, mi querido amigo? Van ahorita como 14, creo. 12, 14, más o menos. ¿12, 14? Uh-huh. Ah, está bien. Sí. Ya se armó un grupo consistente. Sí, ya se armó. Mucha gente le gustó la semana pasada, los recorridos pasados. Uh-huh. Entonces, algunos regresan y hay nuevas personas interesadas en participar. Entonces, son bienvenidos, acompáñenos. Va a ser una experiencia inolvidable. Inolvidable. Ahí lo tienen, señoras y señores. Nosotros nos despedimos, decimos hasta luego, hasta mañana a las 9 de la mañana. Yo creo que sí llego mañana a las 9, depende de qué tan vapuleado acabe del día de hoy. Cuida tu templo, cuídate mucho. Sí, en esas ando, mi querido amigo, en esas ando, te lo juro que sí. Te creo. Te lo juro que sí. Entonces, pues lo saben y lo saben muy bien, queridos amigos. Nos despedimos, tengan muy, 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 muy buena tarde. Esto es 9FM y por mi parte solo me queda decirles dos cosas. Va por Juana, va por Emilia y sigan siendo fantasmagóricos, sigan siendo plañideros. Ectoplásmicos. Sigan siendo ectoplásmicos porque el mundo necesita gente como ustedes. Hasta luego, tengan muy buena tarde. Esto es 9FM, todo menos miedo.